Buenos días, Bolivia. Iniciamos el mes de agosto y es precisamente con estas ofrendas a la Pachamama, una tradición a la deidad que se realiza más que todo en este mes, iniciando precisamente agosto y también los viernes de este mes, como bien le comentábamos. Ya podemos observar en las imágenes como, por ejemplo, en la ciudad del Alto, muchas personas se constituyeron a la Pacheta, carretera a Oruro, para dar sus ofrendas a la Madre Tierra. Compañeros, ya las instituciones, negocios y también los agricultores ofrecen esta ofrenda a la Pachamama. Claro, porque es considerado el mes de la Pachamama y muchas personas hacen esta ofrenda en el primer día de agosto, agradeciendo por supuesto por todo y además pidiendo, como es tradicional en este sector considerado la Pacheta, donde ya desde la madrugada centenares de personas se han dado cita para comenzar con todo este mes de agosto. Que, por ejemplo, los transportistas preparan mesas muy grandes, algo que se ha denominado la huilancha, según nos indican. Y así como esta ofrenda, hay otras personas que también en el transcurso del amanecer de hoy y el día de hoy van a presentar estas ofrendas a la Madre Tierra. ¿Pero qué es lo que debe tener la ofrenda a la Pachamama? ¿Cuáles son los objetos que deben colocarse para ofrendar? Aparte de la nota, vamos a tener hoy una entrevista especial para hablar justamente del tema de la ofrenda a la Pachamama en este mes. Los misterios, muchos piden salud, prosperidad, que le vaya bien en los negocios. Hay muchas personas que también ansían comprarse una vivienda, vehículos. Es decir, hay mucha gente que acostumbra a pedirle a la Pachamama y además en este mes se hace ya la ofrenda respectiva porque en todo el año o en estos primeros meses del año se habría ya realizado o la Pachamama habría dado lo mejor, digámoslo así, a los agricultores, por ejemplo. Lo cierto es que hoy se van a realizar diferentes actividades, por ejemplo, una se ha convocado en la Plaza San Francisco, lugar donde se va a realizar una ofrenda también a la Pachamama. Vamos a conocerla. Vamos con el siguiente informe de nuestro compañero Donato Jover, que nos da pormenores de este inicio del mes de agosto. Es una tradición ancestral la que se vive todos los años en el mes de agosto, en que muchas personas creyentes de la Madre Tierra dan sus ofrendas en lugares considerados sagrados, como ser las apachetas. Vienen para la Pachamama, la llama, las mesas, las ofrendas, tantas ofrendas que hay, puede ser con frutas, puede ser con muchas cosas. Una mesa dulce compuesta por caramelos elaborados especialmente para las ofrendas llamadas misterios, frutas, algodón y suyos de llama, entre otros elementos, son quemados en fogatas para ofrendar a la Pachamama. O sea que hay creencias, hay algunos que creen, hay algunos que no creen. ¿Por qué hago estas cosas? Porque yo creo en estas cosas, en los tíos, en las tías, en la Pachamama, en las apachetas, etc. Estamos dando los platos para que se sirva. Y porque ya a medianoche va a haber ya multitud de platos, entonces la tierra ya también ya se va a sentir harta. De acuerdo a la cosmovisión andina, es en el mes de agosto cuando se cree que la Madre Tierra abre su boca para recibir las ofrendas de sus creyentes que realizan estos rituales como símbolo de reciprocidad por los favores recibidos. Aquí en Huarajoni haciendo ofrenda a este mes es lo que llamamos Yumpakfaxi, ¿no? Entonces, como en Aymara se dice entonces, como es el mes de agosto, a la Pachamama, a nuestras chilas, a los huacas, entonces hay que darle una ofrenda para que nos vaya bien en diferentes instituciones, como familiares también, ¿no? En su mayoría transportistas y comerciantes, las personas que realizan estos rituales lo hacen pidiendo prosperidad en los negocios, protección en el trabajo y salud para la familia. Que ellos por la carretera troncal viajan, por eso tienen que siempre se echan y les va bien, no tienen ni accidente. Sí, estamos dando una ofrenda a la Pachamama para que todo nos vaya bien este año. Hay que pedir por la familia, por el hogar, por la salud. Las ceremonias se hacen a cargo de un sabio yatiri que chaya la mesa invocando los espíritus de los cachilas.
Familias enteras participan de los rituales y ofrendas, viviendo toda una fiesta, ya que de acuerdo a la cultura andina, la madre tierra, además de dar protección, alude a la fertilidad, a lo femenino, a la generosidad, así como también a la abundancia y a la madurez de los cultivos, por lo que mantener una relación de equilibrio y reciprocidad con la Pachamama es muy importante para quienes creen en ella. Bueno, y cambiamos de tema, vamos a hablar de una nota que justamente ayer la presentamos. ¿Qué pasa con estas actitudes de nuestros hijos en los colegios, con las actitudes hacia los maestros? Bueno, los padres de familia también asumen de su responsabilidad y dicen que hay responsabilidad compartida. Ahora, muchas veces, Héctor Bania, yo creo que también hay un doble comportamiento. Una cosa es el comportamiento del alumno como tal en la casa y otra, muchas veces también en el aula, que muchas veces te llama la atención porque... tienes una actitud diferente a la que cuando vas a clases, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece eso. Bueno, a ver, estudiantes rebeldes, a eso se han referido pues los maestros, algunos de ellos. Dicen que es muy difícil lidiar con el comportamiento de algunos jóvenes, de algunos adolescentes, principalmente en esa edad, ¿no? Esa edad que es tan complicada, tan compleja para los estudiantes. Y bueno, los papás dicen, sí, evidentemente, es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa el comportamiento de nuestros hijos. Sin embargo, hay otros que consideran que debe primar el respeto, como en años anteriores. A ver, chicos, no sé si ustedes recordarán, el levantarle la voz al profesor, a la maestra, era pues un castigo, no solamente en el establecimiento educativo, sino también de parte de los papás. Se enteraban los papás y te llamaban la atención. Ahora no ocurre eso, dicen muchos de los maestros. Bueno, yo personalmente creo que los márgenes de respeto deben ir por ambas partes. Ustedes saben que se han dado casos en los que evidentemente algunos maestros se han sobrepasado con los estudiantes en muchas circunstancias. Pero como que lo habíamos mencionado, inclusive en algún caso nosotros habíamos recibido a uno de nuestros periodistas en el que un maestro decía, vino el estudiante con la ley en la mano y le dijo al profesor, a mí no me puedes hacer nada, ¿no? Pero con una actitud de prepotencia. Uh-huh. Yo creo que todo tiene que ir bajo un marco de respeto. Y evidentemente, si las leyes se han hecho para proteger, no se han hecho para que uno pueda estar sobre otra persona. El respeto tiene que primar y son los maestros con los profesores que, bien tú lo decías, Juan Pablo, si probablemente puedan existir comportamientos diferentes, debe existir comunicación entre los maestros y los progenitores para dar un buen resultado en los estudiantes. ¿Se está perdiendo el respeto a los maestros? Esa es la pregunta, veamos. Frases como, no quiero hacer, no me da la gana. Usted no me puede regañar, si quiere apláceme, llame a mi mamá, no me importa. Son las que le contamos en ediciones pasadas y eran la queja principal de profesores en los colegios. Estudiantes atrevidos decían. No ha traído, que es totalmente diferente, ¿no ve? O sea, ¿qué ha pasado? No son todos, pero en el último tiempo se ha visto una falta de respeto notoria. Han provocado lágrimas en maestros, enojos muy fuertes, y ellos lo cuentan. Un estudiante sí le ha querido faltar al respeto, o sea, lo ha querido pegar. Nosotros al enterarnos le dijimos, él tiene que irse del colegio, porque no puede ser de que él esté actuando de esa manera. Lo que le hemos contado es prácticamente lo que los profesores hablan y mencionan acerca de estos alumnos llamados atrevidos. Sin embargo, ellos piden a los padres tener un poquito más de control sobre ellos, pero ¿qué dicen justamente los padres? Atentos a sus declaraciones. Antes se le contestaba al profesor. No, imposible, en ese tiempo al menos era creo que la ley era de los profesores. Conversar con ellos es interesante, la educación de antes con la de ahora no es la misma, dicen. Había mano dura. Hoy no se les puede decir nada y ellos aprovechan. Viene de la casa, ¿no? Tiene que ser el padre. Los padres de antes eran pues más estrictos, qué sé yo, era todo tenía que ser el látigo nomás, ¿no? Ellos asumen y tocan un punto muy importante, la falta de atención a los hijos. A veces parece que es más importante el trabajo. Claro, sin él no se come, pero debe haber tiempo para todo. También en el afán de desarrollarnos profesionalmente, pero esto ha conducido a que abandonemos la casa. Reitero, somos las primeras en salir de casa, somos las últimas en retornar. Molestas, cansadas, y tenemos además la suma de las tareas propias de la casa. Todo aquello que uno haga tiene consecuencias y tienen que ser capaces de asumirlas. Y si no tienen límites, tienen que asumir las consecuencias de no tener límites.
También como escuchó la carencia de límites. No es todo decir ya hijito. La ausencia en la casa no debe ser motivo para que uno no quiera reemplazarla con cosas materiales. Muchos padres quieren darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron, pero se olvidan de los valores, que en un momento dado tuvieron necesidades y esto hizo que se valoren más las cosas. Si bien no existe un manual para ser un buen padre, es bueno escuchar las recomendaciones. Como siempre, sea usted el mejor informado. Miércoles 1 de agosto, a continuación, las 10 del día. Tenemos que hablar del delito de la estafa, algo que se ha vuelto el dulce de los delincuentes y que lo utilizan para engañar, para timar a personas que están desesperadas, de pronto personas que son ingenuas, y con este anuncio, mírelo, anticrético. El delito en esta oportunidad se ha hecho a través de un departamento. Son 14 personas aproximadamente las afectadas y se habla de un monto total de estafa de $60,000 americanos. Mucha confianza, así es mucha confianza la que usted a veces o las personas depositan en personas que no conocen, personas extrañas, que ofrecen anticréticos, claro, como estamos observando en las imágenes, con estas características y a un costo accesible. Dormitorios, un departamento con 4 dormitorios y demás. Entonces tenga mucho cuidado, por favor, en este sentido, porque hay varios casos de estafas y en esta oportunidad son múltiples las víctimas que, bueno, ya entregaron un determinado monto de dinero y lamentablemente fueron a ocupar la misma vivienda, algo preocupante. Y aquí surge la interrogante, ¿cómo saber el inmueble o el garsonier, el anticrético que estoy tomando, no está dado a otras personas? Es lo que muchas personas se confían cuando, por el precio, que es muchas veces accesible, toman un garsonier o un anticrético. Esa es la gran interrogante. ¿Cómo saber si el inmueble que voy a tomar ya ha sido dado a otras personas? Por ahí pasa también el engaño. Derechos reales. Hay que hacer una anotación. Sí, hay que hacer la anotación. Pero evidentemente en este caso, si ya ha engañado a más de 14 personas, también hay una situación que te llama poderosamente la atención. ¿Cómo saber? Sí. Ahí es lo que yo les decía. Muchas veces estos estafadores trabajan con personas ingenuas porque de pronto tú estás en otro departamento y ya tienes que salir. Entonces llegan, te muestran y dicen, déjeme un adelanto. Y a veces por la desesperación, porque necesitas conseguir un departamento, porque te presionan del otro lado ya para salir, es que acudes o haces el prepago, llamémoslo así, de este tipo de anticréticos. Ahora, es importante que usted vaya a Derechos Reales, que haga la anotación del bien. Hay algunos dueños de casa que no quieren hacerlo, pero de pronto para su seguridad es mejor, porque como este caso, hay una infinidad que seguro hemos presentado. Pero a ver, hay algunas viviendas que, por ejemplo, están hipotecadas. Uno le dice al dueño, voy a ir a hacer el registro en Derechos Reales, y el dueño te dice, no va a poder. ¿Por qué? Porque está la vivienda hipotecada. Entonces, tenga mucho cuidado, por favor, son detalles, son datos que usted debe conocer a profundidad. Y al margen de eso, verificar si esta vivienda ya tiene una anotación previa en cuanto se refiere a un anticrético. Esa es la recomendación y a continuación le damos el dato de la nota. Él es Antonio Isidio Parra. Lo acusan de estafa tras haber dado un anticrético a varias personas, quienes mediante el periódico se enteraron del ofrecimiento. Su modus operandi era mostrar el inmueble y entregar las llaves de la casa a la persona interesada, asegurándole que en una semana podría trasladarse. Con esa confianza, las víctimas entregaban el adelanto y cuando se predisponían a ocupar la casa, salía su esposa, asegurando que ella estaba en etapa de divorcio y que lo que estaban haciendo era un allanamiento, dejando a los interesados sin su dinero y enfrentando un juicio por una presunta invasión de morada. Y es de esta manera de que el señor Parra entrega todas las llaves de la casa y la víctima va, ingresa al inmueble y sucede de que estaba la esposa del señor Parra y les indica de que estaban en problemas de separación y acredita el derecho de propiedad con un poder y que ella era la propietaria y denuncia a las víctimas del hecho por allanamiento. Un total de 14 víctimas son las que al enterarse de la detención de este hombre se trasladaron hasta la Fuerza Anticrimen para sentar su denuncia. Si la ley no nos va a hacer justicia, Dios nos va a hacer justicia. Maldito desgraciado.
existe una persona de Cochabamba que habría otorgado la suma de 21 mil dólares y hay otra persona que también dio la suma de 21 mil dólares y ambos sumamos entre solamente las dos personas, estamos hablando de 42 mil dólares, más 26 mil dólares, son dos víctimas, una 3 y la otra 13, estaríamos hablando fácilmente de más de 60 mil dólares, sin contar los adelantos de 3 mil que hay en otras víctimas. La policía no descarta que más víctimas se apersonen hasta sus oficinas, esto tras enterarse que el hombre ya fue atrapado. Y nos vamos hasta la ciudad de Oruro con un caso muy llamativo. ¿Qué pasaba? Dos colombianos prestaban dinero con un interés al 100%, pero cuando se cumplía el plazo, ellos incluso amenazaban de muerte a aquella persona que no cumplían. Y esto llamó poderosamente la atención. Evidentemente, cuando una persona está necesitada, trata de buscar el dinero lo antes posible. Y los colombianos se aprovechaban de esto con un modo de cobrar muy llamativo, con amenazas de muerte incluso. Y este era el modus operandi. Este es el modus operandi gota a gota, así se denomina precisamente cuando estas personas, estos extranjeros, prestan dinero, te dan esa facilidad, en menos de un día te prestan el dinero, pero luego viene el momento de que te cobran, con los intereses. Cada día debían pagar un interés estas personas que han denunciado precisamente a estos colombianos, a quienes después los amenazaban incluso de muerte para que paguen. Vania, Juan Pablo, ¿ustedes recuerdan? Hemos tocado ese tema, pasó en La Paz, sí. Pasó en El Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz. Y es que aparentemente, estos delincuentes se habrían trasladado al interior del país, a Oruro, a Potosí, a Tarija, a Pando, Beni, para llevar adelante su cometido y conseguir personas que necesiten dinero para hacerles el préstamo. Conozcamos la noticia. Personal de inteligencia de la policía capturó a dos súbditos colombianos quienes se dedicaban al préstamo ilegal de dinero, cobrando altos intereses a sus víctimas mediante la violencia. El hecho fue denunciado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en las últimas horas. Son dos sujetos que han sido sorprendidos en flagrancia. Ellos habían prestado 10 mil bolivianos, sin embargo, pretendían cobrar el doble, 20 mil bolivianos, mediante el uso de la violencia. Nosotros hemos tomado conocimiento, se ha procedido al arresto y en coordinación con la Fiscalía en este momento tienen calidad de aprehendidos. Este sería el segundo caso con las mismas características que se registra en Oruro. Ambos implicados fueron imputados por delitos financieros, extorsión y estafa. El personal del DASI procede a aprehender al señor Porfirio García Quinteros, de 45 años de edad, y Fernet Herrera Siniestra, de 48 años de edad, por los delitos de extorsión, estafa y delitos financieros. En las próximas horas se definirá la situación legal de los implicados tras su audiencia de medidas cautelares. Las 6 de la mañana con 20 minutos, ya saludamos a Martín Colque desde Cochabamba. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te cuento que acá en La Paz estamos muy contentos, felices con esta gran noticia. Recordemos el caso de estos tres pequeños de Copacabana que vivían en completo abandono. Aparecieron los familiares, la tía de estos pequeños, Martín. Correcto, Vania, ¿cómo estás? Buenos días. La familia de la mamá de estos pequeños vive en Cochabamba, por lo menos varios de sus integrantes. En Cochabamba está la abuelita de ellos, en Cochabamba están dos tíos de estos pequeños y ellos se aproximaron hasta nosotros después de ver el material que hizo Yalmar Sánchez en Copacabana y pudimos nuevamente ver el video en nuestros estudios, pudimos reconocer los pequeños nuevamente junto a ellos, y ellos dicen, sí, son mis sobrinos y estamos dispuestos a hacernos cargo. Esa es por lo menos la postura que ha manifestado una de las tías en nombre de toda la familia que ha llegado hasta nuestros estudios. Así que hay una esperanza abierta para estos pequeñitos y de ahí en adelante, hoy vamos en minutos más a conocer también esta postura y vamos a saber también parte de la historia que tiene esta familia, que es muy importante de brindar como datos para que la gente pueda tener un contexto completo de lo que ha ocurrido con la mamá y ahora lo que pasa con el papá de los pequeños también. Así es, Martín. Y bueno, algo que es importante destacar es cómo a través de nuestras brigadas solidarias nosotros llegamos a los rincones, a todo lado del país. Precisamente es que en Cochabamba la tía
de estos menores reconoce a los niños, reconoce esta vivienda, y es que entonces, lógicamente, acude a nuestro medio de comunicación para decir de que sí, yo me puedo hacer cargo de estos niños. Yo quiero rescatarlos de esa situación tan complicada en la que viven. Y eso es algo muy positivo, Martín. Estaremos con esta información positiva también desde Cochabamba más adelante. 6 de la mañana con 23 minutos, señoras y señores. Vamos a ponerle buen ritmo para que usted empiece con nosotros y lo haga bien, levantándose con el pie derecho y dígale no al espíritu de Sabanás. Levante esas sábanas, levante esas colchas y ya es momento de revitalizarse. ¿Espíritu de Sabanás? A Sabanás, sí. Ah. Ahí es. Sabanás. ¿Qué es eso? Es un... Es un espíritu que te agarra y que te mete ahí. No te deja levantarte. Cama y no quiere que salgas y te ay, deja ahí. Súper, ¿no? Que dice, quédate, pero hay que levantarse. Nosotros vamos a contagiar y vamos a irradiar para que usted, por supuesto, sea el mejor informado en este nuevo inicio de mes del 2018. Estamos en el mes de la patria, Cochabamba. Por supuesto, también en la yacta. ¿Qué es lo que más te gusta de Bolivia, Martín? A mí lo que más me gusta es la gente. La gente boliviana es espectacular. Aquí en nuestro país, en nuestra interacción dentro de nuestro marco geográfico, pero también afuera. Las referencias siempre son buenas de los bolivianos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Así es. ¿A ti qué más te gusta, Juan Pablo? A mí me gusta la diversidad que tenemos en nuestro país. Podemos... ir desde el occidente al oriente, nos encontramos con diferentes climas. Realmente es un país riquísimo en todo sentido. Héctor, ¿qué es lo que más te gusta de Bolivia? La comida. También a mí. Bueno, la comida. Sí, la comida, la gastronomía, definitivamente es una de las mejores. Y claro, ¿cómo no probar cada platillo que tenemos en los departamentos de nuestro territorio? No, este mes está dedicado para nuestro hermoso país, chicos. La música también, sin duda alguna. ¿Y cómo va a comenzar este mes en cuanto a las temperaturas? Veamos a continuación. Aquí huele. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather les saluda Marvin Gómez con las condiciones del tiempo para Bolivia, exclusivamente aquí para ustedes, nuestros amigos de Bolivisión. Y déjeme decirle que ya en este miércoles esperamos ver un día bastante agradable. Esas temperaturas se mantienen en los 28 grados para ustedes en Trinidad, al igual que para Cochabamba. Potosí se queda con 14 grados, Tarija llegando a los 21. Un día mayormente seco alrededor de nuestro país, Santa Cruz con 22 grados, ese sol radiante en Oruro y también en Sucre, Puerto Suárez alcanzando los 26 grados hacia oriente. Mientras tanto, podemos ver en el norte Cobija con 30 grados, San Ignacio también llegando a los 30 grados, La Paz únicamente en 14 y Valle Grande con 19 grados. No sería hasta finales de esta semana donde posiblemente tengamos algunos aguaceros en camino. Por supuesto, nosotros aquí los mantendremos al tanto de esas condiciones. Mientras tanto, en el pronóstico detallado para Santa Cruz, en horas del día la máxima llega a 22, ya para la noche mínima cerca de los 16, esos vientos soplando entre 10 y 15 kilómetros por hora. Mientras tanto, para Cochabamba, la temperatura desciende a los 6 grados, una noche parcialmente nublada es lo que nos espera. Aquí tienen ese pronóstico extendido para La Paz. Podemos observar tiempo favorable durante los próximos 5 días. Ese sol abundante y radiante está con nosotros acompañado de algunas nubes. Y nosotros continuamos en su revista al día. Quiero saludar a mi querido y compañero Gatito Chef. Que tengas un inicio de agosto sensacional, espectacular. Bienvenido, querido Gato. Hola, Juanpi, bienvenido tú también aquí. Bueno, pues, buenos días a ti y a todo el país. Siempre con esa alegría, te estoy viendo, con esa energía. Muy bien, me alegra mucho eso. A ver, ¿qué nos vas a preparar para nuestro desayuno de 5 minutos en este miércoles? Bueno, para nuestro desayuno, en tan solo 5 minutos, hoy vamos a hacer un milkshake de plátano con Oreo. Ah, milkshake de plátano. Milkshake de plátano con Oreo. Ahí te vamos a dar las características del plátano, la parte nutricional. Y aparte de todo eso, vamos a acompañar con un rico cuñapé. ¿Cuñapé? Sí, muy bien. Una variedad. Claro, teniendo en cuenta de que es el mes patrio, de seguro
tú vas a tener una preparación de diferentes platos típicos de nuestro país. ¿El día de hoy un anticipo o por ahora no? Pues sí, puede haber un anticipo en el plato fuerte. Pues nos vamos a hacer, ¿sabes qué? Una rica fritanga de cerdo. ¿Fritanga? ¿Cómo fritanga, no? Oye. Y te voy a dar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con el mondongo? Porque claro, sí, por son supuesto. Dos platos diferentes. Bueno, incluso en el preparado. Casi tiene los mismos ingredientes, pero son diferentes. Muy bien, magnífico, querido gatito, ¿eh? Querido gatito, muy bien, estaremos atentos entonces para el desayuno de 5 minutos y nuestro plato en este miércoles. A ver, Chelito, súbanos la múscula. A ver, gatito, nuestro mejor paso que podemos hacer, que nosotros le... A ver, súbame, presta la música esa. Sí. El venado, el venado. Iniciamos el mes de agosto, es el mes de la Pachamama, de las ofrendas, y precisamente le vamos a mostrar todo lo que está ocurriendo en nuestro país, porque esta tradición a la deidad es bastante importante en diferentes regiones de Bolivia. Edison Restrepo muy tempranito se ha trasladado ya hasta un sector específico. En este lugar vamos a conocer cómo se está desarrollando ya esta tradición. Se dice que en este mes, iniciando el 1 de agosto precisamente, es que la tierra recibe todas estas ofrendas. Edison, ¿cuál es el movimiento? Por favor, cuéntanos. Vemos un panorama bastante lindo. Una vez. Así es, Vania, ¿cómo están, amigos de todo el país? Nosotros nos encontramos en la avenida Vallivian, en la zona de Alto Lima. Efectivamente, primero, antes de mostrarte todo tipo de ofrenda que vamos a realizar, quiero mostrarte este panorama porque las temperaturas están bajas, hace frío realmente en la ciudad del Alto. Y como tú bien lo mencionabas, hoy vamos a mostrarle un ritual que se hace para atraer las buenas energías en muchos aspectos, en el trabajo, en la familia, para que no haya escasez, inclusive en las cosechas. Y vamos a hablar justamente con el señor Paulino Mamani. Él es Yatiri Amauta. ¿Cómo está, don Paulino? Muy buenos días. Buenos días, hermano. Más antes, y les saludo a nuestro canal 5. Siempre nosotros, que estamos gracias, gracias a la Pachamama Tataínte, ustedes me han venido a entrevistar, ¿no? Preguntar. Nosotros, digamos, aquí, nuestros 22 de abril de los Amautas, pedimos a nuestro Pachamama, Tata Inti, Pachamama, Guarabartaiga, Cotamama, a nosotros pedimos. Digamos, estas semanas anteriores, nosotros estamos muy alegres, como el cebo de la, digamos, de la tierra mama ha nevado. Ese quiere decir, el año vamos a hacer buena producción, al año vamos a estar mejor, una cosa bien. Por eso nosotros, ante años pasados, como agua, como no habíamos, por nosotros, Amautas, pedimos para bien producción, agua que llueve, también así curamos muchas enfermedades, llamamos el ajayo, muchos del trabajo nosotros que hacemos, hermano. Sí, sí. Ahora, don Paulino, vamos a explicar un poquitito, aquí tenemos justamente la mesita, cómo se realiza, qué es lo que utilizamos. Nosotros utilizamos primeramente madera. Después de la madera ponemos la chaya, el vino, un poco de chovita, lo chortamos, le pedimos la autorización de los achachilas. Allá está Tateilimán, Cumbre, Mororata, el Sajama, Uchumache, Tunupa, Quelema, también allá Perú, Machu Picchu, Samaipata. Todos los días de los achachilas, los apos, teramamas, los pedimos nosotros, hermano. Perfecto. ¿Le parece si empezamos a realizar justamente esta linda ofrenda a lo que es a la Pachamama? Sí, podemos realizar, hermana, pedir digamos, un trabajo, empresa, cualquier negocio. Digamos, pues vaya bien, que haya una producción bien. Perfecto, entonces empezamos a realizar justamente la ofrenda. Ya tenemos aquí lo que es la madera que ponemos ahora para poder iniciar con el ritual. Listo, hermano. Bueno, aquí venía, justamente estamos realizando aquí, como ustedes ven, a don Paulino Mamani. Aquí ustedes se pueden venir y hacer de todo tipo de consulta mientras don Paulino saca lo que necesita para realizar esta ofrenda, como lo decíamos, a la Pachamama. Si quieres que te vaya bien en el trabajo, la cosecha, nos decía inclusive don Paulino que también es para evitar, como nos pasó en tiempo pasado, la escasez de agua. Bueno, pues para que esto no vuelva a suceder. Don Paulino, ya estamos.
Ahí está, Edison. Tremendo. Venga por acá, a ver. Vamos a pasar. A ver, aquí tenemos justamente lo que necesitamos. Edison, ¿me escuchas? Estamos utilizando a la tierra Pachamama y llamar el ajayo. Digamos, nosotros estamos pidiendo sante tierra mamita Pachamama. Muchos que decimos, solamente estamos pidiendo y llamar el ajayo, energía, en mucha fuerza. Pues nosotros preparamos un alumno, digamos que en la universidad está mucho trancado y no puede mejorar. Por eso con este rito, la misa, llamamos, las misas grandes es para casa. Digamos, misas grandes para la suerte, para el auto, para todo negocio. Solamente este hermano de salud, estamos preparando un ajayo, un niño, una persona, una señora, una joven, está con el ajayo, la tierra mama, el susto, que decimos, ¿no ve? El susto, por eso pedimos nosotros, a ver, usted, ¿qué te llamas? Edison. Eres un pachamamita. Tate llaman a chachila, que hermano, eres un, su suerte, su ajayo, pachamamita, cuédelo, todo mal. Con colchacita, cuidar aquí, con Januel Tañanacata, con Eman Tigresianacata, pachamamita, ajayos, coraje, suerte, salud, hogar, tierra mama. Pachamama, dicha tierra mamaro. Pachamama, es como cemento, los cuatro pilares, y la esquina, es cuadrado. Es también para que la Pachamama consulta, ¿ves aquí? Tierra mamita es para el ya, manche, tierra mama, Pachamama, ayudamos, suerte, esta buena mano, el trabajo, negocio, para que va a ser el futuro, la energía, que alzamos a la Pachamama, ese que estamos recibiendo a las Pachamamas, a los abuelitos. Es rayo, mucha gente está Santiago, es para el rayo, compañía. El rayo siempre llega a cualquier lugar, ¿no ve? Muchos pasan. Ese dice, nos cuide todo bien. Para, digamos, cuando la envidia, giraje, cuando mal la gente nos maldice, cuando mal nos lleva, ese quiere decir, tú me vas a cuidar. Todos mis ajayos, espíritus. Este es que ser estrella. Es estrella en todo el mundo, que vaya su suerte, su estrella. Pachamamita, el ajayo, tierra mama, el suerte. A ver, como está te llaman a chachila, llaman a chachila, sacan a chachila. Este es el cuatro enteritos del mundo, que salga de la Pachamama. Es las chachilas, los tiene siempre sus, sus llamas, sus vicuñas, todo, ¿no ve? Ese se pide a las Pachamamas que haya productos, todos los animales, todo que haya. También se pide a las Pachamamas, las huactas se hace, a las huactas siempre para buen trabajo, buen negocio, buena suerte. Usted algo puede partírmelo, son, para que como te buena tu suerte, la Moisés. ¿Cómo se parte? Como maní, se parte, tierra mamita. Pachamama, santos tierra Pachamamita, santos cultur mamane. Muy bien, ya. A ver su suerte. Pachamama, Napunaca, Illanaca, tío Chachila. A ver cómo ya está. Ella van a Chachila, Illan Pachachila. Suar al Smago, a coma. Chichurus, Tacalogaca, provincia, Altaca, que tu provincia Nacana, Alto Nactoquena, Campo Taquenacana, más jugada, más felicidad, Utpan, suma trabajo. Ucata como tata inti paximama guaraita agosto caltacina primero a cona kumaru kumaru mait apsma suma trabajuna suma negociuna suma suertina suma saluruna suma trabajuna ucata uchua tarashma pachamamitar tira mamar chutulu pachachilaro kilima chachilanza ilama chachilanza sahama chachilanza y churu kuyana punakar. A ver, está bien, pero siempre usted quiere mejorar, pero un poco, siempre un poco problema de vas a tener de la familia, el salud. Cuando, digamos, sale el enterito, ese quiere decir que te vaya todo el año bien. Pero un poco, mucho tranca. A ver, ahora empezamos el ritual, haz la lucha a la Pachamama, entrega de las Pachamamas. Salimos, ahora sí. Ok, en este momento salimos. Ahora, don Paulino, estas ofrendas justamente que se realizan,
¿Tiene un horario especial, no sé, más tradicional, donde tiene mejor, mejor suerte, o en cualquier horario se puede realizar? Este, nosotros, hermanos, que hacemos el ritual, siempre la primera en la mañana, así nos pedimos primicio a la Pachamama, el Madre Sol, Tata Inti, a las tierras Pachamamas, los achachilas, los huacas. Por eso nosotros decimos, a ver, más antes realizamos viniendo con Chichaya, pedir, aquí también tenemos una huaca, es de huaca, es gran poderoso y también nos ayuda. Era mamita, Pachamama, Chayamana, Chachila, Yama Chachila, Sajama Chachila, Uchama Chachila, Chamorata Chachila, Humoyata, Coyana Punacar, Ilianacar, y una cara Chachila. Vamos a pasar. Como hacha, coyana punaki, yanakti, una cachachila naka, chichurta te limana chachila, yampa chachila, sajama chachila, buena putosia chachila, ukikilima. Ajayo, suerte, salud, pachamama, chichuruste humaru maitisma. Acá, primer, acá, agosto, calcasinja, humanakaru, autorización, licencia, mait, asif, humanako, yanap, abjetat, kauka, wagona camaro, kuyata, kauka, una camaruja, ayurt apta. Haneke kuna hanual taña, problema naka, de gracia, kamarak pachamama, kumarak yotata inti kuitapjetata, choros taje, kumar yokolo kachachila, kalejan kera chachila, achapuna karu, y choros tata ilimane cumbre, ajayos coraje, suerte, salud, energía, pachamamita, kumarumaitapsma, ukatam, tape, ukarapata kaukana, sarnaka wina kapansa, kamawina kapansa, pachana chapuna kar. Y ya nacarte y una cara chachilanaca, uchitanac tira mama. Churuste humarua, baitapsma, con ajano alta ya nacanza, con aimani, bueno, Edison, vamos a pedirte que continúes, por favor, con esta tradición, con esta ofrenda a la Pachamama. Mientras nosotros tenemos más información y vamos a ampliar los detalles, ¿en qué se refiere esta tradición? ¿Cuál es el significado en la cosmovisión andina el mes de agosto? ¿Por qué es tan importante? Estamos observando cómo inicia esta ofrenda a la Pachamama en este mes. Está Camayu, Manuel Alvarado Quispe, así se denomina precisamente el día de hoy, para acompañarnos y darnos todos los detalles. Bienvenido, buenos días. Estamos observando estas imágenes. ¿Por qué es tan importante el mes de agosto para la cosmovisión andina? ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las pantallas. Bueno, hoy empieza... La tierra se abre hoy. Bueno, empezó desde ayer, bueno, desde hace 2 días prácticamente, científicamente, eso dijeron los científicos, ¿no? Que se abrió la tierra y entonces para nosotros es una vibración magnética esto que permite que nosotros podamos pedir a la madre tierra todo, ¿no? No solamente pedir, sino agradecer. Muchas de las empresas, muchas de las familias le hablan a la madre tierra porque todo tiene vida. Dentro de nuestra cosmovisión absolutamente todo tiene vida. No hay nada que no tenga vida, ¿no? Nosotros vemos equipos electrodomésticos, podemos ver nuestro auto que tenemos en casa, podemos ver objetos, o sea, todo, todo tiene vida. Y lo único que hacemos ahora en este mes de agosto es hablar con todo lo que nosotros tenemos, porque la vibración magnética de la tierra así lo ha dicho, ¿no? Y es más, reciencito ha habido un eclipse de luna y ha habido un alineamiento de 4 planetas. Entonces todo esto ha generado una energía vital dentro de lo que es la Tierra, ¿no? Ahora, algo que me llama a mí la atención es cómo dentro de la cosmovisión andina se maneja, por ejemplo, la chacana, la Cruz del Sur. Y algunos dicen que uno, mientras realiza la ofrenda a la Pachamama, tiene que estar más cerca, tiene que estar en lugares más altos, lo que acabábamos de ver. Como desde la Ciudad del Alto, por ejemplo, con un panorama de La Paz, se puede apreciar aquello. ¿Es importante que una persona cuando realice la ofrenda esté en un lugar alto, le reitero? Mira, el lugar es importante. ¿Por qué tienes que ubicarte en un lugar más elevado? Porque justamente
toda la montaña son como las venas de nuestro cuerpo, uh-huh, ¿no? Entonces, estarías en una de esas partes de las arterias para reactivar y generar para que a ti te dé esta fuerza vital, ¿no? Entonces, por eso es que te vas a ubicar. Pero no siempre tiene que ser en los lugares elevados. Puede hacerlo desde tu hogar, que estarías... ahora son edificios en la ciudad. Entonces, tienes un pequeño espacio para hacerlo, pero dentro de la casa. Sino es tu intención. O sea, ¿con qué intención estás tú? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué mentalidad tú lo estás ofreciendo? Y la madre te percibe. Es como si nosotros estuviéramos enamorando ahorita, ¿no? En una pareja, cuando estamos enamorando, se percibe, ¿no es cierto? Se siente si va a venir o no la pareja, ¿no es cierto? A una cita, ¿no? Entonces, con la madre tierra es el mismo cauce, ¿no? O sea, existe el mismo efecto, la misma sensibilidad, la misma sensación. O sea, es el sentimiento, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser. Por ejemplo, la Mauta Paulino dijo, tiene que ser una grande para las empresas. Eso dijo, ¿no? Donde está nuestro compañero, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, es tu intención. No interesa si fuera muy grande o fuera muy pequeño. Porque mire, muchos hermanos allá en Ecuador, en Perú, estamos en México, o estamos en la India, estamos en África, no utilizan elementos tan enormes, utilizan pequeños elementos, pero a la final la intención es la misma. La fe, la creencia de las personas también es importante, ¿no? Ahora, hace un momento explicaba con relación a en qué sector o a qué lado debemos caminar, debemos ir. ¿Cuán importante es esto? Allá, eso es dentro de los hemisferios. Mira, en nuestro hemisferio la vibración magnética es de derecha a izquierda, porque el sol sale de acá y hace este movimiento y va de derecha a izquierda. En el otro hemisferio, ajá, es de izquierda a derecha, porque el sol sale de acá y va girando así. Entonces es a lo contrario. ¿Y en este? Entonces, en nosotros, donde nosotros vivimos, donde estamos nosotros, la vibración magnética es de derecha a izquierda. Entonces tenemos que, lo que dice el Paulino, el Amaota Paulino, por ejemplo, dice, jalar el ajayo. Y el ajayo es la energía vital. Y nuestra energía vital está de acuerdo a nuestros astros, ¿no? El sol va girando de derecha a izquierda. La chacana, lo que decías, sale de acá y eso sería nuestro norte. Entonces va girando y desaparece acá. Entonces sigue siendo de derecha a izquierda. ¿Eso lo ponemos en práctica? ¿Las personas, por ejemplo, en qué? En todo sentido. Pero nosotros, ¿en qué nos equivocamos? Al envolver el azúcar en la taza. Todo el mundo hace de izquierda a derecha. Tendría que ser de derecha a izquierda para que tú estés jalando tu energía vital. Mira, hagamos un poquito más científico esto, porque nuestros abuelos eran científicos. La cosmovisión andina es científica, pero nunca lo han podido explicar en ese sentido. Tú pones la taza, pero generalmente haces de izquierda a derecha. Haces esta operación. Siempre haces esta operación, pero lo que tendrías que hacer es que realmente sea un alimento para ti y realmente este azúcar sea ideal para ti, es jalar de derecha a izquierda. Como hace el sol, como hace la luna, como está en movimiento la estrella, ¿no? Entonces, jalar de derecha a izquierda para que realmente esta energía, porque el azúcar también es ajayo, porque tu cuerpo necesita de sales y azúcares. Entonces, este azúcar sea de energía vital y te llene de satisfacción a ti. Durante este mes de agosto se entrega una ofrenda, pero durante los otros meses, ¿qué es lo que se debe hacer para proyectar ese pedido a la Madre Tierra los otros meses del año? Mira, justamente yo había sacado este material, que es un almanaque astronómico andino-amazónico. En este almanaque está de acuerdo a la chacana, está el 21 de junio, 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de septiembre y otros rituales que tenemos cada mes. O sea, nuestra vida está lleno de rituales, ¿ya? Entonces, no solamente es este mes de agosto, sino que también tenemos otros días. Por ejemplo, ahorita estamos el 1 de agosto, que todo este mes es el inicio, pero tenemos este 5 de agosto. Este 5 de agosto es netamente un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra por la producción. O sea, tiene que ver por la producción. O sea, nuestra vida está llena de rituales que no solamente es para pedir una cosa, sino es para agradecer una cosa y a la final
tiene que ver con todo el ciclo agrícola, ¿no? Muy bien. Le pido unos instantes. Volvemos contigo, Edison, por favor, hasta la ciudad del Alto para conocer cómo se va consumiendo la ofrenda a la Pachamama que la hacemos desde un punto alto, desde la ciudad del Alto. Descríbenos, por favor. Edison, estamos contigo. Por favor, te decía, si nos puedes describir cómo se va consumiendo esta ofrenda a lo que desde muy temprano muchos hogares lo han practicado. Bueno, Héctor, aquí te estamos mostrando justamente cómo se va quemando poco a poco. Vamos a llamar justamente a don Paulino para que nos vaya explicando un poquitito qué es lo que falta, don Paulino. Bueno, aquí ya estamos viendo que poco a poco se va consumiendo lo que es la ofrenda, don Paulino. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Sí, hermano, estos momentos que estamos pidiendo a la Pachamama, todo que vaya bien, este año, como decir, poco a poco va a mejorar el aguacero, poco va a llover, el al último igual va a llover. Ese es el rato que señala. La misa, cuando recibimos de la Pachamama, pedimos ya poco a poco avanza. Cuando una persona que está enferma, ya curamos, llamamos de la jaya y poco a poco, no al golpe, digamos, sanar. La misma es que es la Pachamama significa. Perfecto. Y nosotros tenemos que esperar entonces a que se apague como tal, solita, sí. Y ahí recién nos va a indicar cómo nos va a ir. Ese vamos a decir, como la misa, el ardito que estamos haciendo, cómo aprende, cómo está creciendo. Arriba el fuego no está creciendo, arriba ahí nomás. Ese quiere decir, cuando la misa blanquita que quema, ese quiere decir, va a ir todo bien. Recién está empezando. Perfecto, entonces vamos a esperar a que quede totalmente cenizas para ver qué nos depara el futuro, para ver si nos va a ir bien de aquí en adelante en esta ofrenda, ¿verdad, don Paulino? Eso vamos a decir, hermano, y vamos a ver, como ya está aprendiendo bien, todo lo está aprendiendo, los achachilas, los apos, los illas, los huacas, siempre ya está recibiendo. Desde un poco como se montaron, va a llegar. Cuando se aventaron, vas a decir, ya está llegando, ya llegaste a comida. Muy bien, Edison, muchas gracias. Te pedimos que te quedes en este lugar, por favor. Gracias a don Paulino, también a la Mauta, que nos ha explicado de toda esta tradición. Y en minutos retornamos contigo para ver cómo se consume esta mesa. Lo propio, le agradecemos por su visita. Para cerrar, por favor, su mensaje en este mes para el país. Bueno. En salida, yo lo que les diría a todos los hermanos bolivianos, bolivianas y que nos están viendo en otros puntos de nuestra madre tierra, es que hagamos con buenas intenciones y tendremos estas buenas intenciones. Y dialoguemos con todo lo que nosotros tenemos porque todo tiene vida. Y es más, con nuestra camita que es tan importante porque ahí nos quedamos 8 horas mínimamente y nos tiene que dar el mejor sueño, las mejores expectativas y que tu cuerpo realmente descanse muy bien. Y la salud es muy importante, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su visita. Tenemos mucho más en el día, Héctor. Seis de la mañana, 50 minutos. Información de último momento contigo, Víctor Hugo, en la zona de Achica Arriba, donde se ha registrado un accidente de tránsito. Se habla de más de 15 personas que habrían resultado heridas. Por favor. Amigos de todo el país. Lo que se tiene acá es un hecho de tránsito que habría sido protagonizado por esta flota que está a mis espaldas. Es Veloz del Norte, la cual estaba arribando a la sede de gobierno desde el sector de Uyuni. Se ha conocido de manera oficial que serían 8 las personas heridas. El personal de tránsito ya se ha desplegado hasta este sector y está haciendo el trabajo correspondiente. Se nos ha indicado que esto a 4 de la mañana. 4 de la mañana, cuando se habría dado esta situación, aparentemente a esa hora existía alta niebla y también muy probablemente el conductor se habría dormido. 8 personas las heridas, las cuales han sido trasladadas hasta el hospital Agramón, eso se nos ha informado. Y ahora también el personal de las grúas de tránsito lo que van a proceder es a poder hacer parar inicialmente el vehículo que ha sufrido este vuelco de costado una vez que ha impactado con la barda de seguridad que se encuentra al medio de la carretera doble vía La Paz-Oruro. Y pues una vez que lo hagan parar va a ser remolcada. 8 personas heridas que no revestían gran daño, eso por lo menos nos ha contado el personal de tránsito que está trabajando en este sector desde las 4 de la mañana, Héctor.
El personal de tránsito logró identificar si es que se han encontrado en el lugar de pronto bebidas alcohólicas, quizás algún problema mecánico. Bueno, enseguida, cualquier momento vamos a estar de regreso con nuestra unidad móvil. Víctor Hugo, si nos puedes por favor especificar lo que te consultaba. No se ha informado ello, no se ha tocado todavía ese punto. Seguramente el conductor que ha resultado herido también, se le van a practicar los exámenes correspondientes. Por lo menos no se ha apuntado esa figura desde la autoridad policial, que ya está realizando acá el trabajo correspondiente. Lo que sí, se han evacuado 8 personas, el resto de los pasajeros se ha dispuesto trasladarlos hasta la ciudad, por lo menos hasta la ciudad del Alto, en un transporte particular como auxilio, pues no tendrían daños. El vehículo todavía está pues copando parte de lo que es la carretera La Paz Oruro, la doble vía, de manera parcial, tanto en el carril de ida como de venida. Teniente, buen día. Teniente Botero, de tránsito, trabajando. Buenos días. Se está realizando ya el trabajo correspondiente. Sí, estamos realizando el trabajo desde las 4 de la mañana. Hemos movilizado aproximadamente 20 efectivos de la policía, entre bomberos, policía caminera y accidentes de tránsito. Este hecho se ha suscitado aquí a la altura de la localidad de San Antonio, carretera Oruro-La Paz. El bus estaba viniendo de Uyuni con dirección a La Paz. Presumimos una falla humana, estamos realizando el levantamiento de indicios y colectando los mismos para la investigación correspondiente del caso. ¿De pronto no se han detectado bebidas alcohólicas? No, ninguno, no se ha detectado nada, se le ha realizado la prueba de alcotest correspondiente en el lugar del hecho al conductor. El conductor se encuentra con 0% de alcohol. Perfecto, ¿el vehículo venía desde Uyuni? Sí, a La Paz. Muy bien, ahí está, se descarta la puntualización y la consulta que tenía Héctor. El vehículo, como tú puedes ver, está todavía de costado acá, y 8 personas al hospital Agramón han sido trasladadas. Mientras se hace el remolque de este vehículo, es importante indicarles a todos los conductores que vayan a transitar por esta ruta, por favor, háganlo con mucha cautela, siempre verificando las condiciones de su vehículo, evitando el consumo de bebidas alcohólicas y prácticamente habiendo descansado lo necesario para poderse transportar y manejar en estas carreteras. Víctor Hugo, cuando la noticia lo requiera, vamos a volver contigo. Mientras tanto, esta es la información de última hora. Cuando hablamos de un accidente de tránsito en el que 8 personas habrían resultado heridas, y es que estamos empezando así el mes de agosto. Gracias. Estamos en este momento con nuestra ofrenda, justamente mostrándole un poco de lo que sucede cuando en este mes, en este 1 de agosto, ya se inicia con la ofrenda a la Pachamama. No solamente sucede acá, sino en diferentes lugares del continente. Aunque usted no lo crea, no solamente esto pasa en Bolivia. Hablamos en todo el lugar donde la cordillera está presente. A ver, Perú, Bolivia, en algunos lugares de Chile también se realiza esta ofrenda, que poco a poco se va consumiendo. Muy temprano Edison Restrepo nos mostraba esto que sucede en la ciudad del Alto. Desde un lugar de altura hay que mostrarlo aquello. Contigo, Edison, por favor, ¿qué nos dice don Paulino? Así es, Héctor, desde la avenida Vallivien. Don Paulino, ¿cómo podemos interpretar ya justamente donde ya prácticamente se consumó lo que es la ofrenda? Sí, hermano, como ya hemos dicho, la ofrenda, ya como te hicieron, la misa, las matecitas está quemando y ya está volviendo en blanco. Eso quiere decir que va a ir bien. ¿En todo? En todo, pues todo. Pero siempre en los pocos hay que cuidarse, todo es peligroso, que puede haber algo, digamos, que venga, digamos, y usted está haciendo ritual, algo de ventarrón, mediante los años que venga, pero eso hay que cuidar, que pedir siempre a las pachamamas y pedir a los illas, a los uibires, a los huacas, a los rayos, a los pues, a chachilas, que es montaña de los cielos. Bueno, don Paulino, usted dice que nos va a ir bien. ¿Cómo sabemos o cómo se interpreta que nos va a ir mal? Cuando en la mitad de la misa ritual que se hace es negro, totalmente ya no quiere prender. Como en delante hemos visto ya directamente poco a poco ya avanzado, a la última terminada prender alto, el fuego y los achachilas ya han llegado y ha recibido y como hay que decir, ya se ha servido y ha comido. ¿No ve? Es hermanos. Bueno, Héctor, pues al parecer a nosotros nos va a ir de maravilla lo que es la revista del día.
tanto en el trabajo como en la salud. Si bien vamos a tener uno que otro tropiezo, pero no es gran cosa como para preocuparnos, pero sí a ponerle mucha fe. Don Paulino, ¿dónde la gente lo puede encontrar? ¿Dónde se puede comunicar con usted justamente para realizar este tipo de ofrendas? Sí, sí, aquí hacemos, hermanos, una organización Mautas de 22 de abril. Siempre nosotros pedimos para las pachamamas, curamos, no hacemos cualquier cosa de malas, digamos nosotros hacemos. Llamamos suerte, ajayo, plata, limpieza. Y además muchos que dicen engañan a la gente. Nosotros la gente pobre que viene aquí atendemos lo que alcanza la plata. No cobramos mucho, también no pedimos mucho también aquí todas las sanaciones. Todo aquí lo invita, todo 22 de abril. Todos los que están enfermos, que están mal, problemas que tienen, están invitados, hermano, por este percanal 5, hermano. Lo invito a todos los clientes por Diungas. Ahorita mismo están llegando por Diungas, están llegando y muchos también le invitamos aquí, todo lugar que puede estar presente. Aquí nosotros estamos de servicio. Para todos los hermanos que están mal, llamar el ajayo, algunos niños del estudio que fallan, y nosotros todos los Mautas de 22 de abril, aquí ayudamos, hermano. Perfecto, pues Héctor, la invitación ya está hecha. Nosotros ya hemos terminado justamente con la ofrenda, empezando el mes de agosto con buenas energías, con buenas vibras. Y de esta manera me imagino que mucha gente también quiere iniciar el mes de agosto, Edison. A don Paulino Mamani le agradecemos mucho ahí en la caseta 7 que está acompañándonos en esta ofrenda a la Pachamama. Anoche en la zona de Max Paredes veíamos a varias personas comprando lo necesario para tener la mesa preparada, para tener la mesa lista. Mire cómo las señoras comienzan a armar absolutamente todo. Y claro, te preguntan y te dicen qué es lo que tú quieres. Y comienzan ellas a incorporar ciertos elementos que son de ofrenda para la Madre Tierra. Así estamos empezando agosto. Gracias, Edison, desde el Alto. Brigada al día. Recordemos la triste historia de unos pequeños que viven en una familia lamentablemente separada, una familia que no se hace cargo de los mismos, de estos niños. Este hecho ocurrió en Copacabana. Nuestro medio de comunicación se trasladó hasta este lugar, hizo un seguimiento profundo para ayudar a estos pequeños que viven en completo descuido. Tras conocer esta información, el Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz ha señalado de que hay un hogar donde se puede acoger a estos niños. Pero, ¿sabe? Hay mejores noticias para estos pequeñitos. ¿Por qué? Le vamos a contar de que apareció la familia de estos niños en Cochabamba. Sí, los tíos de estos niños vieron la noticia, vieron a sus sobrinos. Y bueno, ya los tenemos, están en Cochabamba. Martina, hay buenas noticias, pero antes vamos a conocer qué decía el Servicio Departamental de Gestión Social y luego conversamos con la familia de estos pequeños. La que nos dio la entrevista y la buena noticia es la directora de la Unidad Jurídica del Servicio Departamental de Gestión Social. Los tres pequeños que conocimos en Copacabana, aquellos que vivieron con su mamá muerta en este cuarto, y que veían cómo su padre consumía bebidas alcohólicas con sus amigos en su presencia, tienen la posibilidad de irse a un hogar en la ciudad de La Paz. Tenemos ya acondicionados los espacios en el Centro de Acogida Niño Jesús. Solamente estaríamos esperando a que nos haga llegar la Defensoría del municipio de Copacabana la respectiva resolución de acogimiento. Conocerlos en Copacabana mostró que se necesitaba ayuda urgente, sin comida, sin tomar agua, con la necesidad no solo de cariño, sino también de un ambiente acogedor. La pobreza, pero más que todo el descuido, hizo que deambularan por las calles y las plazas sin ningún tipo de control. Encontraron a la menor de un año y medio aproximadamente tirada en la plaza. Estaba ya casi congelada. Ahora solo falta la aprobación del juez de Achacachi, que apruebe que estos niños puedan venir a La Paz. La Defensoría del lugar se ha movilizado buscando y encontrando al final donde puedan estar, se destaca su trabajo y la predisponibilidad del CDGES. El papá... La Defensoría ha hecho la investigación y ya considero que a momento no es dable que se produzca una reinserción familiar porque el señor no tiene las condiciones. Se hace llamado a sus familiares cercanos. El padre de ellos, don Zenón, dice que cambiará. Pero hasta que esto suceda, estos niños merecen lo mejor. Comida, abrigo y techo seguro. Hasta que su padre pueda un día lograr la rehabilitación e ir a buscarlos. Sepa usted que a los tres niños no se los va a separar.
Martín, y definitivamente esta historia nos ha conmovido a todos. Y más aún cuando la familia de estos niños, estoy hablando de los hermanos de la mamá de estos pequeños, se enteraron que sus sobrinos vivían en estas condiciones. ¿Qué decían ellos? ¿Qué dijeron cuando se enteraron de esta noticia, Martín? Bueno, apreciar estas imágenes conmueve a todos, sin lugar a dudas, porque los pequeños en un marco social siempre requieren de la protección nuestra, y verlos tan desamparados realmente lastima. Pero los tíos reaccionaron justamente ante las historias que hemos contado, el seguimiento que hemos hecho del caso. Está conmigo Miriam, está conmigo Rodolfo, que son los tíos, y está también Dania, que es la cuñada de Miriam y esposa de Rodolfo. Ellos han respondido de manera inmediata. Después de ver la información, se trasladaron hasta nuestro medio de comunicación. Viven en Quillacollo, tenemos entendido. Señora Miriam, buenos días. Usted apreció las imágenes y la veo aún conmovida. Sí, muy buenos días. Me siento, no sé cómo decir, verles a mis sobrinos así me duele harto. Yo quisiera que me ayuden para traérmelo aquí a Cochabamba. Estamos dispuestos a cuidarles a mis sobrinos. Bueno, Rodolfo, ¿hay las condiciones en Cochabamba? ¿El círculo familiar puede garantizar una familia que sea sólida para ellos, que pueda ayudarlos a crecer como corresponde? Primeramente, muy buenos días. Sí, lamentablemente ver estas imágenes nos conmueve mucho, porque nosotros también tenemos familia aquí, tenemos hijos. Y claro, mi mamá es de la tercera edad y solo nosotros también la apoyamos a ella. Y sí, tenemos hermanos aquí que sí estamos dispuestos a ayudar, a traérnoslos aquí. No podemos estar esperando, mira, viéndole que sus hermanos del hombre no se hicieron responsables cuando sí estaban más cerca a ellos. Ahora, tengo entendido que su mamá está justamente en Copacabana hoy. Llegó ya a Copacabana, ¿no? Sí, ayer ya fue a Copacabana y, o sea, entrando la noticia fue de inmediata y allá creo que está averiguando. Fue a la defensoría, creo, y no nos está llamando todavía. Y no sé, nosotros de aquí tal vez vamos a ir de unos 10 días y para ir a poder ir a recogerlos si es posible. Bueno, señora Dani, usted nos decía que quieren hacerse cargo de los pequeños, que obviamente son más hermanos, son 8 en verdad. Sí, son 8 hermanos y son ya 3 mayores. La tercera ya tiene su familia, tiene su esposo. Y ellos, no estando ahí, tampoco no se han dado cuenta de sus hermanitos. ¿Qué ha pasado? Nosotros, cuando ha fallecido su hermana, hemos ido al entierro. Le hemos dicho, sí, vamos a cuidar sus hermanas del hombre, de la difunta. Dijo que yo me voy a estar con sus hermanas también, igual nosotros nos vamos a encargar, dijeron. Y mira lo que ha pasado, viviendo ahí al cerca, a ver, en su casa es al ladito nomás que están construyendo. Doña Lucía, esta señora también dijo, nosotros nos vamos a encargar de las guaguas, no se preocupen, cualquier cosa les vamos a llamar. Y mira dónde hemos llegado ahora. Yo quisiera eso. Cuando ha muerto también ni siquiera no nos ha mostrado certificado de función, no sabemos con qué ha muerto, no nos ha dado explicación, todo a lo rápido, nada siempre no nos ha explicado, como a unos ajenos así nos ha botado afuera siempre, y nosotros no hemos insistido en eso. Ahora queremos, sí, queremos responsabilizarnos de las guavitas pequeñas, ya que ellos no han podido, nosotros también podemos intentarlo a sacar adelante. Tendrían estudio, porque ellos no están estudiando. No han estudiado sus mayores. Muy bien. Vania tiene consultas. Así es. Saludamos a nuestros invitados. Buenos días, señora Miriam, Rodolfo, Dania. Vania desde La Paz les saluda. Esta noticia ha sido, como bien mencionábamos hace un momento, nos ha conmovido a todos, ¿no? Pero al margen de estos niños, de estos pequeñitos, también están los adolescentes, que lamentablemente algunos de ellos están consumiendo bebidas alcohólicas, siguiendo un poco el ejemplo de su papá. ¿Ustedes también van a intervenir en este sentido? ¿Van a pedir ayuda, quizás rehabilitación para sus sobrinos adolescentes? Señora Miriam, por ejemplo, le pregunto a usted. Sí, no sé si nos pueden ayudar a las grandecitas. Podemos meterle aquí a trabajar y
ir a recogerles, ir a dejarles, lo único que nosotros podemos hacer con los grandecitos, porque a los pequeñitos es más que todo hay que dar atención. Yo a las grandecitas no sabía eso, mira, me acabo de enterar, pensé que estaban bien con su papá ahí, pero también nos podemos traer a ellos y ponerle en un trabajo aquí y ayudarles también a ellos, porque también es nuestros sobrinos, no claro, los vamos a hacer a un lado, solamente no nos han dicho nada que les ayudemos, pero les vamos a ayudar porque tiene sus tíos, no están solos ellos. Aquí está su tío Rodo, su tía Miriam, su cuñada, su tío Raúl, tiene su abuela, vive también, tiene apoyos de nosotros, mi sobrino. Qué lindas palabras que usted ha señalado, señora Miriam. Sus sobrinos, y dicen, ¿no? Nuestros sobrinos nos tienen a nosotros, tienen a su tía, a su tío, a su abuela. Y bueno, es lindo saber de que ustedes van a asumir la responsabilidad o quieren asumir la responsabilidad de cuidar a estos menores. ¿Conocían ustedes de la situación por la que atravesaba su hermana cuando estaba viva? ¿Sabían que estaba pasando por esta dificultad, por esta situación económica bastante precaria? Sí, mi hermana ha sufrido mucho, ha sido golpeada. Ella, con lo que nos ha contado cuando vivía, nos decía que era golpeada, que su esposo le hacía a un lado, cada vez le botaba. Hay hartos testigos allí en Copacabana y nosotros a mi hermana le hemos dicho vente aquí a Cochabamba, pero ella no ha querido dejar a su esposo ni a sus hijitos también, más estaba por sus hijos, pero la verdad hasta que le hemos visto ya así, nos han informado que se ha muerto y no sabemos cómo reaccionar de eso. Martín. Bueno, lo más importante y a rescatar Vania en este momento es que ellos quieren hacerse cargo, necesitan de orientación en La Paz, eso sí, nos han pedido coadyuvar en eso para que podamos llegar ante las autoridades del Servicio de Gestión Social, de la propia Defensoría, se puedan establecer los trámites pertinentes porque ellos tienen la disposición y también cuando guste la autoridad ellos podrán estar presentes en La Paz. De hecho, la abuelita se encuentra en este momento buscando a los menores junto a una hermana que también viviría en La Paz para a poder primero enterarse dónde están y qué ocurre con los pequeños y posteriormente en una reunión familiar poder asumir la responsabilidad de hacerse cargo. También dependerá de la autoridad competente. Lo bueno es que el caso se ha dado a conocer y hoy en día podemos tener respuestas ante la situación que se ha planteado. Así es, Martín, y habrá que ver, ¿no?, cuál es el procedimiento que debe continuar toda vez de que ha aparecido la familia materna de estos niños. Ahora, nuevamente vamos a tener que reiterar, ¿no? El señor juez ya, esperemos que tenga conocimiento de que la familia materna de estos niños apareció y que pueda dar celeridad a este caso. Es lo que pedimos, Martín. Agradecemos mucho a la familia de estos niños en Cochabamba y realmente felicitarlos por este gesto noble de acudir al llamado y de que ustedes se hagan cargo de estos niños que necesitan realmente de una familia. Gracias, Martín. Cualquier momento volvemos contigo. Buenas noticias. Así es, porque nosotros realmente estamos cambiando vidas y construyendo futuros. Misión Solidaridad. Brigada al día. Estamos a mitad de semana. Ahí se toman los chicos una selfie para subirla seguramente a las redes sociales de Al Día. Freddy Valdivieso y los Juglares del Sur. Hola chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Todo positivo, tranquilo. Sí, me imagino en esta mitad de semana, en instantes, ellos le van a poner ese toque característico con música tarijeña que llega desde el sur en este hermoso mes de agosto, mes de la patria. Pero de entre todos los temas, hoy estaremos hablando de este hombre que estafó más de 14 personas. Personas estafadas por un departamento en Anticrético. Las víctimas han llegado hasta nuestros estudios para hablarnos y referirnos sobre cuáles son los procedimientos que de acá en adelante ellos van a asumir. Bienvenidos. Ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Pues señores, póngase el ritmo, póngase la alegría, porque este es nuestro desayuno en tan solo 5 minutos.
vamos. Muy bien, a ver, baila. Pues señala. A la izquierda la vuelta. Eso, muy bien. Baila en casa también usted, señora, señor. Al otro lado la vuelta. La sensación. Bueno, pues hay que comenzar el mes con buena energía. Así es. Porque es nuestro mes, el mes de los bolivianos. Así que, así de sencillo, comenzaremos con nuestro desayuno, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un milkshake de plátano con Oreo. Por favor. Y vamos a acompañar esto, porque yo les sugiero que lo hagan con un cuñapé. Me ha encantado siempre de niño agarrar un milkshake con mi cuñapé. Y ahora les voy a reflejar eso para que ustedes en casa puedan experimentar esa combinación de texturas. Reitero entonces, es este milkshake de plátano con galletas de chocolate. Sí, muy bien. Exactamente. Muy bien, tú, ¿ya? Acompañado de su cuña P, que es la voz diferente en este caso. Así que, ingredientes en mesa, cronómetro en pantalla. Esto comienza en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Qué vamos a hacer? Nuestro cuñapecito lo vamos a poner a la planchita un poco. ¿Para que se ablanden? Es para que se más ese crocante. Ah. No me pasan blanditas ahora, pero a mí me gusta que sea un poco crocantito. Entonces, señor, usted es el encargado de todo esto. Magnífico. Por otro lado. Perfecto. Vamos a utilizar esta vez plátano, ¿no ven? El plátano tiene unas lindas características, ¿no ven? Las cuales les voy a decir ahorita cuando me den campo al chanchullo porque ya me han tapado. Yo te voy a hablar de esto. Ah, excelente. El plátano es una fruta conocida como fruto de la alegría. Combate el estrés, la depresión, provee de carbohidratos y mantiene el ritmo cardíaco. Además que te hidrata gracias al potasio. Regula también la glucosa y sube el ánimo. ¿Para qué sirve el potasio? Ayuda a diferenciar estados de alerta. Y claro, te ayuda también a producir la hemoglobina. Combate la anemia. Es muy importante. Aparte, muy combate bien la anemia. Eso. Entonces, aparte, es rico en hierro. Los beneficios. Tiene una fibra soluble. Y aparte de todo eso, ¿no ven? Nos ayuda a aquellas personas que estamos con estreñimiento. Nos ayuda a eso y también a tener una salud intestinal. Por eso les dan, ¿no?, a los bebés plátano aplastado con limoncito, por si acaso. Ahora, la cáscara también sirve, ¿sabían, chicos? A ver, cuéntame. A ver. Sirve bastante para la piel, sí. Ustedes, puedo hacer la prueba, pero no lo voy a hacer ahora. La piel, me gustaría mucho. Pero usted agarra y se pone la cáscara de plátano en la piel, puede poner las manos, en la cara. Sirve para suavizar la piel y aclararla. Ah. Ponemos las galletas de chocolate dentro de la licuadora. ¿Ya? Sí. Y voy a poner unas cuantitas para adornar nuestro. Ahí vamos. Los tips de belleza de Bania. Algunos son confiables. Y comenzamos a batir, ¿no? Milkshake está en inglés, sería un batido de leche en otras palabras. Milkshake, of course. Se ve muy bien, gatito. No sé qué vos te va a gustar por el chocolate, por eso hoy día me inspiré pensando en ti. Ay, qué bien. Ah. Oye, gatito. Dígame. Nos escriben desde Potosí, ya. La familia Mariscal Quinteros, quienes llegaron a la ciudad de La Paz y están visitando la sede de gobierno, ya. Y nos piden una sugerencia, que realices y puedas hacer chambergos y sopaipillas. Sopaipillas sí voy a poder en esa cocina. Los chambergos es un no poco complicado, ¿no? Sí, aquí no voy a poder. Bueno, me acuerdo que alguna vez, hablando de Potosí, y un saludo a la familia Mariscal Quinteros, que está de visita en nuestra ciudad. Hicimos la famosa y tradicional carapulca, ¿no? Ay, carapulca hicimos. Eso podemos hacer para el 10 de noviembre. Ahí está. Bueno, vale la sugerencia. Estamos en el mes patrio. Ahí está quedando nuestro milkshake acompañado de los cuñapés que ya están también acá. Ah, perfecto, ¿verdad? Aprovecho para mandar un saludo a Lisandro hasta Sucre. Un beso para él, tío Lisandro. Ah, el Lisandro. Tío Lisandro. Ay, ay, ya, ah, ah. Mandar un saludo, chico. Ah, ah. Se pasa, ¿no? Ya, ahí le vas un poquito de revoltita, así. Y ya, ¿no? Tenemos tiempo. Tenemos mucha crocanteza a nuestro cuñapé. Muy excelente. Bueno, yo también quiero mandar saludos a la gente. A ver. Más que todos los mercados. ¿Cómo es la alegría de las caseritas? En todos los mercados que voy. Voy a hacer mis compras y la gente ahí. Gato, que saludos, te olvidas de nosotros. Pues señoras, no me olvido de los mercados. De todos los mercados de La Paz. Hablaremos a ver, ¿desde dónde? Rodríguez, el mercado Sopocachi, mercado de Miraflores. Nos vamos al mercado de la Garita de Lima.
nos vamos al mercado de San Antonio, Mercado Lanza, Camacho, Bolívar, Stronger, el mercado que está en Villa Fátima, el mercado de Ipapi, mercado de Achumani. Se olvidaron del mercado Yungas. Poco a poco, tranquilo, por favor. Ahí voy, ¿qué cuenta esos mercados? Todos los mercados. Y es verdad, o sea, sinceramente, gracias por el cariño a todas las caseritas y todas las señoras ahí que me dicen, y esto. ¿Cómo se hace esto? Yo con mucho cariño y amor siempre. Y cóbrenle al precio real, no porque sea el gato, no. Tienen que cobrarte el cóbrele precio real. Cóbrenlo. Claro, no nada de rebajita, sí, nada. La pita sí, pero... No, sí, más precio me creo que me aumentan el precio. Es el gato de la tele, dice la gente. Claro. Ahí está, te digo. Gato, ven. Juanpi, ahí a tu lugar. ¡Qué buen tema! Es muy buen bailarín el gatito, ¿sabías? Sí, se nota. Bueno, pues, pero ya vamos con la cuenta regresiva porque esto termina en tan solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Señoras y señores, decimos con esta decoración que ha sido preparado nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Y más adelante nuestra cocina del día, lo que vamos a tener es una fritanga de cerdo. Vamos a hablar cuál es la diferencia entre fritanga y mondongo, porque siempre hay ese choque, ¿no? Con los palmenos, con los chiquisaqueños. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre fritanga y mondongo? Muy bien. Muchísima diferencia. Eso es lo que vamos a hablar. Y para que la gente también se entienda, esta vez se va a hacer la fritanga. Y si bien es un plato ya nacional, tiene el origen entre Sucre, Potosí, por esos sectores donde hay mucho ajís. Pero hoy día lo vamos a preparar al estilo paseño. Muy bien, entonces fritanga más adelante. Tenemos mucho más en el día si cerramos nuestro sector del desayuno. Entra solo 5 minutos. Que estás conmigo en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el camino y no conocen las montañas. Yo sé que a mí me están buscando. Esto fue el desayuno en 5 minutos. Y porque lo mejor solo está en la revista Al Día, hoy te contaremos sobre el relato de la Diablada, los 7 pecados capitales. Los detalles en instantes. Pero queremos recordarle que más adelante hablaremos de este hombre que estafó a aproximadamente 14 personas. Se presume que podrían existir más víctimas. Y el monto total asciende a $60,000 americanos y todo a través de un departamento en Anticrético. Las víctimas están con nosotros. Y se lo decíamos, desde el sur del país está ya Freddy Valdivieso y los juglares del sur para traernos ese ánimo. ¡Qué chura que está la hermosa tierra tarijeña! Y si usted quiere escucharlos, no se mueva de donde se encuentra. En instantes se queda el día. Quiero cantarte mi dueña, entre el viana de mi amor. ¡Qué chiste, primera! Con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Baila, baila, la, la, baila, baila, la, 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 baila, la, 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 baila, la, la, baila. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Que se venga la otra. Esa palmita.
valle andaluz, bañado de luz, ebrio de colores. Del valle andaluz, bañado de luz, ebrio de colores. Viva, mi valle florido, que es jardín de amor, hacemos hacer flor y es un verde nido. Que es jardín de amor, hacemos hacer flor y es un verde nido. Con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cueca chapaca, viva San Lorenzo. Celebrando ya este mes de agosto. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, mi reina? Los saludo a toditos por acá. Hola, ¿cómo están? Hola, besos para ustedes. Estamos con Freddy Valdivieso y los juglares del sur y además los cantares que nos acompañan el día de hoy. Chicos, empecemos con un aro aro, ¿les parece bien? Aro aro, dice. A ver, vamos. Las mujeres en el parto se acuerdan de San Ramón. ¿Cómo no se acuerdan del pobre santo cuando están en la función? Bonito, vas, a ver, ¿a quién? ¿Quién es el más chispudo? El más chispudo. César, no, yo te vi fuerte. Un arito más suavito, dice. A ver. De la punta de aquel cerro vengo bajando con dos botes de pintura. Al ver la Vania dije, esto no alcanza para pintar su hermosura. ¡Ay, qué lindo! Héctor, yo tengo maestro, uno para ti. Escucha. Aro, aro, aro. A Héctor hay que darle un mate de Wilcaparu para que se le pare su pájaro. Oh. Aquí me han enseñado. Ah, está bien. O sea, ya. Después te voy a contestar. Chicos, bienvenidos. A ver, cuénteme, ¿dónde está? Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que estamos justamente haciendo un concierto este viernes 3 de agosto, el viernes ahí en el Torino, en el Hotel Torino. Vamos a estar junto a la gente del Grupo Cantares que viene desde Tarija, Juglares del Sur y Freddy Valdivieso, que por supuesto nos van a acompañar, y el Ballet del Bagual, que también va a estar presente en este show imperdible, porque vamos a pasarla súper bien. Como dice el tarijeño, la vamos a pasar churito. ¿Ah? Qué lindo, realmente, con un vinito, una carne asada. A ver, ¿qué vamos a compartir? Vamos a llevar el vinito, si usted va a ir, ¿no? Claro que sí, voy. Vino, asado, todo lo que quieran, no falta el humor, los cuentos y los arrobatos. Ya, pero va a ser alcanzar para todos, ¿no? El vino. Siempre, nunca falta. Si me habló de vino. Nunca falta. Muy bien, entonces todo el equipo de Bolivisión de Al Día nos vamos a ir pues a escuchar un poco de la música. Están escuchando, les esperamos. Eso que es, claro que sí. Ahora, a ver, en este mes de la patria, ¿qué quiere decirle a Bolivia, Tarija, esta región tan linda? No sé, ¿cuáles serían las felicitaciones para el país? No, justamente haciendo un poco el honor a lo que es la tierra, bueno, nuestra tierra boliviana. Aparte estamos entrando a un mes como es agosto, también es aniversario del Chaco. El 12 de agosto justamente es aniversario de nuestro Chaco en la región de Tarija. Y también aniversario 6 de agosto, por supuesto, de nuestra linda Bolivia. Y bueno, una salutación especial y ante todo mandar un gran cariño. Más que todo una salutación de unión entre todos los hermanos bolivianos. Y a través de la música, que es el lenguaje universal para todos, realmente nos vamos a unir todos en este viernes de Peña en el Hotel Torino, el 3 de agosto. Allá los esperamos. Bueno, la invitación está hecha. Vamos con otra canción, ¿les parece bien? Sí. Chacarera. Muy bien, chacarera. Y se puede bailar toda la gente. Se baila mejor, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno. Acá me quedo a bailar. Vamos. Bailando.
Tiempo ya pasado que he salido, dejando a mi viejo tan querido. Y chocita y barro haya quedado, con mi potrerito y mi ganado. Ya estamos de vuelta de nuevo al pago de nuestros paisanos, pues están esperando. Soy como las aves que han perdido el rumbo de vuelta a su nido. Noche estrellada y nostalgiosa, eco de mi prenda tan donosa. En pagos lejanos yo cantaba que el gran Chaco es lindo y que te amaba. Casamos de vuelta de nuevo al mar, de vuestro paisaje es mal de perro. ¡Qué lindo! ¡Fuerte los aplausos en vivo para todo el país! En minutos tenemos más música. Mientras tanto tenemos más sorpresas junto a Juan Pablo. Muchas gracias, van a 7 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos hasta nuestra unidad móvil, hasta el sector de La Pacheta, donde está nuestro compañero Víctor Hugo Rojas. Es el primer día de agosto y mucha gente se acerca a este sector. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. La costumbre y la cultura también priman en este lugar, Juan Pablo, te lo voy a decir. Y pues a pesar de que está haciendo frío y de que ya ha salido el sol acá en La Pacheta, se sienten las bajas temperaturas, pero esto no ha sido limitante para que se participe de manera devota de esta costumbre que tenemos en el país. Toda la noche la gente ha llegado hasta este sector para poner sus ofrendas a la Pachamama, a la Madre Tierra, y de esta manera es que se vive y se recibe además el mes de agosto, mes de la tierra, mes de mucha cultura y además creencia también, pues se habla de que la tierra se ha abierto. Y como puedes ver, son varios vehículos los que han llegado, ciudadanía en general, que respeta y además participa de esta costumbre. Señora, buen día, especial para la Madre Tierra. Sí. ¿Ha venido con quién? ¿Es la familia? Con mi esposo. Con mi esposo. Muy bien. ¿Ha venido a participar? ¿Cuál es el pedido que se le hace a la tierra? Que nos dé bendición, trabajo. Por sobre todo, mucha protección, seguro. Mucha protección, sí. Muy bien. Señora linda, la costumbre es en agosto especial. Se espera la gente que en La Pacheta. Hay que hacerse a los achichilas, a los huacanes, a todos. Pues, primer de agosto siempre nos damos como masa. Yo estoy bien contento en este lugar, al Huacar, al Guaracachila, a los huacanes. ¿Desde qué hora ha llegado la gente acá? Aquí yo estaba 1 de la mañana. Ya, y desde esa hora ya se ha empezado, sí, a hacer. A varios también he hecho la mesita. Muy bien. Hartos. Le agradecemos a la señora, es una experta que está aquí participando en una mesa. Nos han permitido un segundito asomarnos a ellos. Hemos visto también que hay algo de música más allá, grupos en vivo. No ha faltado también la chaya correspondiente. Algunos que seguramente se han excedido un poquito más en el consumo de las bebidas alcohólicas. Bueno, esperemos no se suscite a raíz de esto algún hecho lamentable. Será pues tarea del control también de las autoridades a la salida de este sector de La Pacheta, siendo que estamos a un paso prácticamente de lo que es la carretera La Paz, Oruro, ya la conexión con la ciudad del Alto en el sector de Ventilla también. Así que esto es lo que se vive. Una vez que se hace la mesita, se la presenta y se la incinera, se la quema, se procede a su entierro. Es por eso que tenemos promontorios de tierra acá en este sector y pues así se van viviendo las tradiciones. Perfecto, muchas gracias, querido Víctor Hugo. Será hasta otro contacto en este sector de este La Pacheta en este mes de, en este mes de la Madre Tierra. 7 de la mañana con 48 minutos, momento de contextualizar la noticia cuando hablamos de este delito de estafa. Son ya 15 personas que por este hombre tienen que padecer ahora un viacrucis para intentar recuperar su dinero.
por un departamento que era ofertado en la zona de Alto Brajes con un costo muy interesante, a un precio muy interesante, además de llamativo. Pero ¿cuál es el modus operandi de este hombre? Aparentemente, y según el relato que vamos a conocer hoy acá en Al Día, que además sirva para todas las personas, se conoce que podría estar trabajando con algunos otros personeros. Y es importante que usted tome atención, que sirva esto como un antecedente, por favor. Quiero dar la bienvenida al doctor Oscar Burgoa Cuba. Él es el abogado de una de las víctimas. Y también tenemos algunas de las damnificadas, dañadas por este hombre. Por razones de seguridad, vamos a proteger su identidad. Al doctor Burgoa le digo muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Héctor. Estamos preocupados porque los delitos de estafa están aumentando, están creciendo. Hay más personas que están intentando recuperar su dinero y se presume que podrían existir más víctimas. A ambas invitadas les digo buenos días. Buenos días, Héctor. Muy agradecidos por la cobertura que nos das. Y aquí padeciendo nuevamente con este problema de las estafas, ¿no? Quiero conocer su relato, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió y en qué contexto ha conocido a este hombre? Bueno, él pone un aviso en el diario. Hace unas 3 semanas atrás que pasó mi caso. Yo lo vi el aviso, solo pone un número celular ofertando un departamento de $13,500 ubicado en la zona de Alto Braje, sector A. Yo me contacté con él inmediatamente por la premura que tengo yo de desocupar el departamento que habito actualmente. Entonces, el señor este me vino a recoger en un auto, me citó en una plaza cerca al departamento, me llevó, me mostró una casa hermosa. Faltaba el arreglo del piso, me dijo él que lo habían deteriorado el departamento y que solo faltaba arreglar, que era una semana o dos y él me entregaba. Me pidió mitad del dinero. Yo le pedí inmediatamente los documentos, qué documentos él tenía, me mostró y me entregó inmediatamente la fotocopia de un poder que él agarra, que era de su hermana. Me indica de que no tiene ningún gravamen en la casa, no tiene ninguna deuda y que vaya a verificarlo, pero que él necesita en ese momento el dinero para ya refaccionarlo y no ofrecerlo, porque empezaban a llamar inmediatamente la gente, obviamente al ver el precio, ¿no? La oferta. Yo le dije, ¿por qué lo está dando tan barato el departamento? Me indica de que no es lucro, yo tengo 6-7 casas, yo lo estoy dando porque lo cuiden, que no lo deterioren y lo mantengan tal como está. Muy bien, antes de que continúe, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿A quién le pertenece esa casa? Le pertenece a su hermana, tiene un poder de la hermana, él, que tiene el poder absoluto. La hermana se llama María Luisa Parra Villarruel. Muy bien, doctor, ¿dónde está la hermana? ¿Se conoce algo de ella? No, el sujeto este se presenta con un poder del año 2013. Y es con ese poder que estafa a las víctimas. ¿Se han logrado contactar pero con la hermana? No, lamentablemente no se ha logrado contactar. Es más, al lado de la casa donde está ubicado el departamento que obra en sí, con el cual estafa a las personas, él tiene una casa que, según su versión, es la suya la casa. Sin embargo, habiendo conversado con una señora que está ahí habitando, señala que es la esposa y que tendrían problemas conyugales con este sujeto. ¿Dentro de la norma legal, la hermana podría estar inmiscuida? La hermana podría estar inmiscuida. De acuerdo a las averiguaciones preliminares que hemos realizado, este sujeto estaría trabajando no solamente con la hermana, sino con la esposa y con los hijos. ¿Con la esposa y con los hijos? ¿Qué pasa con ellos? Es más, ellos se han prestado a colaborar en realizar estos hechos delictivos. Más aún, existe la participación de un abogado que realiza los contratos. Es decir, esta persona ofrece el departamento, hace hacer unas minutas, documentos privados, hace hacer donde el abogado y luego ofrece a otras personas y lleva al mismo abogado a hacer estos documentos. ¿Y en qué momento ingresan la esposa y los hijos? Cuando la persona quiere intentar tomar posesión del departamento y son ellos quienes se oponen, con el argumento de que tendrían problemas conyugales. Muy bien. Estamos hablando entonces, reitero, que este hombre no trabajaría solo dentro de este delito, sino que también podrían estar inmiscuidas la hermana, la esposa, los hijos y un supuesto abogado. Otra de las víctimas también está con nosotros. Queremos conocer su relato. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en mi caso utiliza la misma manera. Nos viene a recoger en auto donde nos cita. Es un taxi que él utiliza.
nos recoge, nos hace visitar la casa, en mi caso fue el año pasado. Yo le adelanté $13,000 haciendo el contrato firmado por este abogado que se nombra. En mi caso yo tomé posesión del inmueble. Yo ya estaba en el inmueble. Él pide días para refacciones, semanas para refacciones, cual no se hace. Entonces, de esa manera, el señor, tal vez viéndome que tomamos posesión del inmueble, yo con un recién nacido incluso, con un hijito más, con hermanas pequeños, estábamos en el domicilio. En la noche, él entra con 5 hombres encapuchados y nos sacan a empujones o agredidos. ¿Usted ya estaba con sus pertenencias dentro de la casa? El mismo día ya estaba instalándome, pero en la noche nos saca él del domicilio con estos 5 encapuchados. ¿Y qué pasa inmediatamente después de eso? Nos llevan a denunciar, lastimosamente y extrañamente también. No había fiscal de turno esa noche. El señor se encerró en esa casa con los 5 tipos. Entonces no hay fiscal, no pueden los policías entrar al domicilio. No se podía hacer más. ¿Y usted qué hace? Ahora estoy... Bueno, seguí este caso, no me aceptaban el de estafa y yo también llevo uno de robo, porque en mi caso son $21,000. De adelanto $13,000 y $8,000 que me roba el día en que él mete... entra a la casa con los cinco hombres encapuchados. Muy bien. ¿En su caso son más de $21,000 americanos? ¿En el suyo? En el mío es un adelanto de $3,000 que yo le di. Me pidió la mitad del anticrético, entonces le dije, si es solo para refacción, yo le daré solo $3,000, si me lo va a entregar en 2 semanas. Y gracias a Dios digo que yo he sido la persona con mi abogado que lo hemos llegado a detener. Lo llevé yo a la policía, porque él nomás te trajo policías todo el día que ya me tenía que entregar el dinero. Y haciéndose ver víctima a él, ¿no? Nosotros vamos a hacer el seguimiento del caso, pero para ir finalizando la entrevista, doctor Burgoa, ¿qué es lo que prosigue? Y también quiero aprovechar su presencia para que recomiende a la gente, en el momento de verificar el departamento, qué es lo que debe hacer. Bien. Hemos logrado que se abra caso en este proceso, en este incidente. Ha sido aprehendido el sujeto este y el fiscal ya ha emitido la correspondiente imputación. Ayer en la tarde ha sido trasladado a oficinas del Poder Judicial para que sea procesado este en un juzgado de instrucción en lo penal cautelar. Hoy seguramente se va a llevar a la audiencia de medidas cautelares. Vamos a querellarnos por los delitos de estafa, estelionato y con agravante de víctimas múltiples, más aún el caso de la señora que viene desde el año pasado. Y recomendar a las víctimas, lamentablemente están acostumbradas a hacer documentos privados o a hacer simples recibos. Antes de tomar un anticrético, se les recomienda que previamente pidan la fotocopia del folio real del inmueble y pidan información rápida en la Oficina de Derechos Reales para verificar si tiene o no gravámenes judiciales, como en este caso, que tiene más de 1.200.000 bolivianos de gravamen hipoteca judicial. Entonces, las víctimas, cuando no hacen esos pasos, lamentablemente se ven metidos en estos problemas y son estafadas. Muy bien, doctor Burgoa, le agradezco mucho por acompañarnos. Lo propio a las víctimas. Sabemos que probablemente se vayan sumando más en el transcurso de esta jornada cuando se lleve la audiencia de medidas cautelares adelante en el transcurso de hoy. Tenemos más acá en Al Día. Vania, contigo. Así es, vamos a cambiar completamente de tema porque ya está en nuestros estudios la Fraternidad Artística y Cultural, la Diablada de Oruro. Prepárense porque vamos a tener grandes sorpresas, los trajes, la danza, esta tradición que tiene nuestro país y también el gran carnaval de Oruro. Y que sabe que algunos países intentan apropiarse de la misma. ¿Qué vamos a hacer para defender lo nuestro, para defender nuestras danzas? Pues vamos a contarle de un interesante proyecto de ley también que se va a presentar para declarar el Día de la Defensa de la Diablada Boliviana. Está junto a nosotros José Miguel Manzaneda, quien es responsable de prensa y propaganda de la Fraternidad Artística y Cultural, la Diablada de Oruro, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vania? Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar el día de hoy acá en tu programa para un poco difundir el evento que vamos a realizar en la ciudad de La Paz. Estamos llegando más de 60 danzarines que forman parte de la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada de la ciudad de Oruro, donde vamos a presentarnos este miércoles, el día de hoy, primero de agosto, a las 19 horas en el MUSEP de la ciudad de La Paz, lo que es
en la obra de el relato de la danza de la Diablada, donde mostraremos un poquitito de dónde son, de dónde inicia esta danza, en qué consiste el relato, la lucha de lo que es entre el bien y el mal, donde Arcángel Miguel vence a los siete pecados capitales, en los cuales los destituye de la tierra. Una obra magnífica en la cual jóvenes estudiantes, personas que tengan mucho interés en nuestra danza, puedan participar el día de hoy para conocer un poquito a detalle en qué consiste el relato, de dónde se origina nuestra danza de la Diablada y las tradiciones que se tienen en la ciudad de Oruro. Pero al margen de eso, lo que pretendemos es la defensa de esta danza, ¿verdad? Entonces ustedes están con una serie de actividades, una de ellas es esta. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que vamos a promover con este proyecto? Además, ¿a dónde se va a presentar, por favor? Bueno, mira, Vania, nosotros como Fraternidad Artística y Cultural La Diablada de Oruro, pertenecientes al Carnaval de Oruro, estamos ya rumbo a nuestros 75 años con un impulso que vamos a ir realizando todos estos meses rumbo al Carnaval de Oruro, donde queremos presentar, justo el día de hoy vamos a presentar ante la gobernación de la ciudad de Oruro un proyecto de ley donde se pueda declarar un día donde se declare en defensa de la danza de la Diablada. Esto encabezado obviamente por la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, acompañado también asesorado por la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro, la Gobernación, el Departamento de Culturas de Oruro y obviamente las otras instituciones que forman parte del Carnaval de Oruro, que vamos a impulsar esta actividad donde tenemos que defender nuestra danza. Sin duda, José Miguel, porque lo decíamos hace un momento, hay algunos países, y lo vamos a decir, Perú, Chile, en algunas actividades y actividades reconocidas a nivel mundial que realizan estos países, intentan demostrar la Diablada, pero totalmente distorsionada, intentando apropiarse de ella. Entonces tenemos que defender lo nuestro. ¿Me acompañas, José Miguel? A ver, vamos a ver. Me comentabas de que las máscaras, las caretas, pesan bastante, ¿no? ¿Cuántos kilos aproximadamente? Así es. Básicamente la Frater ha llevado siempre la imagen de utilizar caretas que sean hechas de yeso, ¿ya? Donde nuestros artesanos orureños realizan estas máscaras que normalmente tienen entre el peso de unos 5 kilos, algunas caretas llegan hasta los 8 kilos, o sea, son sumamente pesadas. Por eso el traje del diablo orureño es sumamente detalloso, como tú puedes ver, tiene un bordado esencial, tiene una faja de monedas, tiene una espuela, unas botas, en el cual tiene un peso bastante significante. Y me da ganas de bailar con este buen ritmo, esta buena música. Juanpi, por favor, pasa, Juanpi. ¿Me puede prestar la careta, no? A ver. Con cuidadito, a ver. Vente, Juanpi, para acá, por favor, a este lado. A ver, pasemos a este lado para que veamos, Juanpi, ¿algún día quieres bailar Diablada, por favor? Pero por supuesto. Vamos, Juanpi. Me dices el peso, Juanpi. ¿Qué tal el peso, Juanpi? Sí, aproximadamente unos 3-4 kilos, debe ser. Pero da para bailar, ¿no? Da, evidente. A ver, unos pasitos con Juanpi y así vamos a poder bailar ya esta mañana. ¡Vamos, Juanpi! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Muy bien, Juan Pablo. Yo no te daba esas de bailarín también, de hablada, ¿no? Pero yo no, le hago, pero... Unos 5 a 8 kilos aproximadamente, ¿no? Bueno, básicamente ese es el peso, pero hay otras caretas, ¿no? En el cual tienen mucho más peso. Te estoy hablando de los 8, 9 kilos. Otras instituciones también utilizan unas caretas enormes, ¿no? En el Carnaval de Oruro, donde tienen un peso incluso que tienen que tener un armazón en el cual el cuello tiene que estar fijo. Entonces, estas caretas son sumamente pesadas. Esta, por ejemplo, está de yeso puro. Wow, qué linda. Esta ya tiene un poco de algunos implementos que son la fibra de vidrio, ¿no? Muy bien. No te olvides que hay otras incluso que las que botan fuego también, ¿no? También. Exacto. Hay algunas que ya tienen sus esencias, ¿no? Bueno. Exactamente. Muy bien. No, la Diablada es nuestra, señores. Es boliviana. Y hoy le presentamos un breve adelanto de lo que va a ser también el relato de la Diablada en La Paz. Los dejo con la danza. ¡Fuerte los aplausos!
Fraternidad, arte psíquico cultural, nadie hablará. 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 Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Tantos años que voy bailando por ti, mamita del socavón. Estos años ya van pesando, pero mi fuerza es tu amor. Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Tantos años que voy bailando por ti, mamita del socavón. Estos años ya van pesando, pero mi fuerza es tu amor. Este mi andar hasta contar, toda mi fe yo te vengo a entregar. Este mi andar hasta contar, toda mi fe yo te vengo a entregar. Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Tantos años que voy bailando por ti, mamita del socavón. Estos años ya van pesando, pero mi fuerza es tu amor. Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Soy fraterno de corazón, diablo figurero soy. Tantos años que voy bailando por ti, mamita del socavón. Estos años ya van pesando, pero mi fuerza es tu amor. Este mi andar hasta contar, toda mi fe yo te vengo a entregar. Este mi andar hasta contar, toda mi fe yo te vengo a entregar. Señores, más adelante acá en el día vamos a tener humor, le vamos a poner ese toque de comedia porque los Impro, así se ha denominado el show, ya están junto a nosotros. Está ya nuestro querido Enriquito Coche, está Patricio Oviedo, está Rodrigo Bagú y Leila Castro nos van a contar qué novedades, qué van a hacer ahora, con qué travesuras están andando estos chicos. Pero no va a ser lo único, no va a ser lo único, porque también desde nuestra unidad móvil, querido Edison, ¿qué tendremos más adelante? Cuéntanos, por favor. Bueno, Héctor, atentos o atentas a todas las mujeres porque más adelante estamos buscando a la próxima reina primavera
y obviamente les estaremos diciendo cuáles son los requisitos que se necesitan para ser partícipes de este importante concurso. Ya hay algunas candidatas, pero se está buscando más para todas aquellas interesadas. Más adelante. Y ahí estamos contigo con estas dos sorpresas, con estas dos novedades. No se mueva, por favor, que suene la música y nos vamos hacia la pausa. Quiero ver que te ponga, más prendida que una bonga. Dale movimiento a esa conga, los millones los saco. Nos vamos de pena, morraco, les enseño el party, don't stop. Soy el fuego. Muy bien, pero se lo veníamos anunciando y es que sale una nueva convocatoria para conocer a las nuevas candidatas para la Reina Primavera, ¿verdad? Estamos con Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, explícanos quiénes son las que se pueden postular. Claro que sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura. Estamos acá para hacer una invitación abierta a todas las muchachas que tengan entre 18 y 25 años y deseen participar en la elección de la Reina de la Primavera Bolivia 2018. Tú puedes ser la mujer más bella de la temporada, así que lo único que tienes que hacer es apersonarte este domingo 5 de agosto de 3 a 5 de la tarde acá mismo en la Plaza Baroa, en la calle 20 de octubre, en la zona de Sopocachi, en el Salón DC Arte y Estudio. Bueno, ¿cómo deben venir vestidas? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Documentación? No sé. Claro que sí. Bueno, las chicas tienen que venir vestidas de acuerdo como ellas se sientan más cómodas, como ellas sean convenientes. Resaltar que este es un evento a nivel internacional, ya es el cuarto año consecutivo que se va realizando acá en Bolivia. Y bueno, viene de la cabeza de Carlitos Villalobos. Entonces, las chicas tienen que apersonarse como ellas se vean más cómodas, porque se va a calificar no solamente belleza exterior, sino también actitud, pasarela y todo eso. Entonces, todas las chicas que quieran, digamos, inaugurarse ahora en el mundo de la pasarela, del modelaje, pues están totalmente invitadas. Bueno, a ver, vamos a conocer un poquitito de ellas que se están postulando. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Cómo está? Buen día. Mi nombre es Cassandra Boto. Cassandra, ¿te sientes tu reina primavera que se va a llevar el 21? Y bueno, lo que cada concurso, certamen pide es actitud, ¿no? Y por algo hago la invitación también, porque será una experiencia muy linda para cada una. Perfecto. Hola, bueno, tú eres un poco más alta. Buen día a todos allá. ¿Tu nombre ya lista, preparada? Claro, mi nombre es Daniela Terán García, preparada ya, yendo al casting para todas las chicas que quieran estar en Reina de la Primavera, las invitamos, solo se necesita actitud y buena pasarela. Perfecto, a ver, les dejamos un poquitito con pasarela para que vean todos ustedes estas hermosas damas que se preparan y se postulan justamente para lo que es la Reina Primavera 2018. ¿Hay alguna talla, medidas en especial? Mira, la verdad es que no estamos con estándares. Queremos invitar realmente, la invitación es abierta para todas las chicas entre 18 y 25 años. También darles, por favor, para que entren a la página del Facebook, Reina de la Primavera Bolivia, y le den like, y ahí también van a poder ver más información sobre el caso. ¿Algún teléfono de referencia? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros al 726-65-646. Perfecto, chicos, ustedes ahí ya lo vieron, ahí tenemos a postulantes. Si tú tienes toda la actitud y tienes todas las ganas de participar justamente de este evento, pues no lo pienses más y ven a participar, que es el día domingo, ¿verdad? El día domingo a las de 3 a 5 de la tarde en el Salón DIC, justamente acá en la plaza, frente a la Plaza Baroa. Perfecto, ahí estamos viendo. Chicos, eso es lo que tenemos justamente desde la Plaza Baroa. Salen los primeros rayos del sol, las temperaturas van aumentando en la ciudad de La Paz. Muy bien, querido Edison, entonces más adelante estaremos de retorno contigo cuando tenemos esta búsqueda de la Reina de la Primavera. El cielo está celeste, el cielo está despejado, abríguese, no está de más porque a veces cambian de repente las temperaturas. Sin embargo, estamos con muy buen clima. Este es el día, señoras y señores. Hay más acá, ponemos este estudio, por favor. Quiero dar la bienvenida a Rodrigo Magú. Ah, querido, ¿cómo estás? Amelia Castro. Mamá. Mamá. A Enriquito Cuach. Papito. Ya no da, ¿no? Ya no. Abríguese, hay que abrigarse. Sí, yo soy el después. Yo también siento así el después. Sí, yo empezaba primero, sí, de luego sí. Tú. Y a mi querido Patricio Oviedo. ¿Qué tal, Héctor? Patricio, ¿cómo estás? Todo bien. Chicos, ¿qué novedades? A ver, cuéntenme, ¿qué hacen acá? ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Por qué han venido? Hemos venido a vender nuestro charque, hermano. Tenemos show. Gracias por abrirnos la puerta. Es la traducción.
Hemos venido a vender nuestro chat que tenemos show. Yo voy a traducir todo lo que Rica dijo. ¿Tú vendes el show? Si lo vendes así, hermano. Este jueves 2 y viernes 3 en el Teatro Nuna, un show de comedia de improvisación que está buenísimo junto a Leila Castro y Javicho Soria. Javicho Soria. Javicho va a estar invitado. Claro, pero él también va a hacer improvisación esta vez, te cuento. Ya dejó el stand-up por un ratito, ahora va a hacer impro con nosotros. Al igual que tú, nunca chito vas a hacer impro, mi hermano. Sí, así, papito, sí. Ay, no te crees. No te puedes negar. La primera regla de la impro. No pro. Negar. Pro. Sí. Pero solo en la impro. Exo. O sea, después puedes decir no en tu vida, sí. ¿No? Sí. Pero pues, como en la película. No te hagas la burla. Sí. Qué feo que sea la burla. No, no, no. Enfermo. No, yo también estaba mal, ¿no? Yo también estaba... Sí, la semana pasada yo también estaba mal de la garganta. ¿Por qué está mal? Porque ya detrás de cámara has usado todos los detalles. No, 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 yo no tengo nada que ver con el museo. Por si acaso, si Enrique sigue enfermo, va a tener 10% de descuento. Ese día, hola, ¿cómo estás? Hola. Son los personajes de malo o directamente solo voy a ser un árbol. No actúa. Es que quería ser Chewbacca, ¿no? Ok, chicos, empecemos, por favor. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué juego vamos a hacer? Vamos a hacer un juego que se llama Switch. Ya vamos a tomarte tres personajes. Cada vez que se dice Switch, tienen que rotar los personajes, ¿ya? Por ejemplo, tú eres un abuelo, una mamá y un niño. Cuando se dice Switch, rotamos. Ya, yo me vuelvo la madre, tú te vuelves la niña y tú te vuelves el abuelo. Switch. Exacto. Y vuelve a rotar. Ya. Entonces, la habilidad de que tú sepas cómo ha adoptado el primer actor, el personaje, ¿no? Una posición, la voz y todo eso. Enrique, ya. La sugerencia, ¿cómo la vas a hacer? Enrique, pedir? A ver, empezaremos con los tres. Ya. Con Enrique, con Patricia y contigo. No, pues yo entiendo. Denme el ejemplo. Van a hacer un huevo, ven. Ya, ven, vamos. Ya, a ver, que se te cierre la garganta por dormir sin pijama. Sin pijama, sin pijama. Esa es la sugerencia. Esa es la sugerencia. Ahora nosotros creamos la escena. Ya, ahí está. Yo les voy a dar los personajes para hacerlo más fácil todavía. Usted es la niñita. Usted es el papá. Y usted es la mamá que amaneció mal de la garganta. Listo. Personajes, niña. Papá. Papá, mamá que anunció mal. Mal de la garganta. Comienza. Hola, ¿cómo estás? Estoy mal, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Vera. ¿Vos estás? Pero vos no estás enfermo. No, ¿no, yo no estoy enfermo? Papá, ¿por qué están hablando tan chistoso los no dos? No sé, hijita, ¿sabes qué? Te cuento que el niño ha amanecido así. No sé quién le iba a destapar. El niño es tu esposa. Yo soy el papá, pero soy el papá que está hablando así. Soy un poquito más. Switch. Ahora, ¿quién soy yo? Yo soy el papá que está hablando así. Sí, pero yo soy la campanita. Digo, yo soy... Mami, tienes que curarte, tienes que tomar jengibre con limón para que tu voz mejore. A ver, habla un poco. A ver, habla un poco, mi amor. Ahora, toma este vasito de jengibre. Pero estoy mal. ¿Pero por qué estás Switch. Mal? No sé. Pero a ver, ¿qué has hecho anoche? Estás de pachán con las chicas, ¿no? No, mi amor, estábamos contigo en la... ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasó, mami? ¿Por qué estás así, mami? Switch. ¿Por qué estás así, mami? ¿Por qué? No, tranquila. Primero cálmate tú y primero la voy a calmar. Switch. Mi amor, ¿por qué estás...? Mi amor, ¿por qué estás así? A ver, habla... Switch. ¡Mami! ¡Mami! Necesito que me des para mí. ¡Necesito que me des para mí! Switch. No puedo. No puedo. Switch. Por favor. Ya, va. Toma este vaso de jengibre, a ver. ¡Mami! Switch. ¡Ayúdame! Switch. ¡Mami! ¿A pasar? ¡Switch! Ya, yeah, ok. Switch. Ya, hasta aquí. Se iba a saltar. Es frispea, ¿no? Bueno, señores, continuamos con Al Día en Instantes. Mientras reaccionamos. Al Día. En Instantes. Es que, o sea, la gente crea con nosotros las escenas. Todo lo que nosotros hacemos no está ni guionizado ni previamente preparado, sino que nosotros lo creamos con la gente. Y es lo lindo, ¿no? Que la gente es cómplice nuestra, crea con nosotros todo, ¿no? A ver, tanto que están en instantes, quiero ver si adoptan el estilo. Comienzo en contigo. Instantes, en Al Día. En Instantes, en Al Día. En Instantes. El... En Instantes, en ¿tú? Al Día. En Instantes, en Al Día. Ya, tú estás de barato. En Instantes, en Al Día. No, ¿sabes qué será mejor? En un cachito. El más ratito. En antes. Dame dos minutitos. Chicos, dame dos minutitos, papá. Aquí. ¿Dónde se van a presentar otra vez? En el Luna. Vamos a estar en el Teatro Luna. En el Luna. Este jueves 2 y viernes 3 de agosto. A partir de las 20 horas, ya saben dónde pueden adquirir sus entradas. En el Luna. ¿Dónde comprar sus entradas? En el Luna. En Superticket. En el Luna.
onda. No, ya, en serio. Por Superticket, por la plataforma superticket.o, directamente en el teatro, o contáctese con el número 605-42-740. ¿Cuál? 605-42-740. Aquí va a aparecer, ojalá, aquí, aquí. No, no están sellando. No están sellando. ¡Qué antipáticos al día sellen pues nuestro numerito! ¡Oye! En instantes yo te voy a sacar. 605 605-42-740 para que ustedes puedan tener sus entraditas, puedan reservarlas con nosotros y ver un show de improvisación jueves, mañana jueves y el viernes 3 de agosto estamos en el Teatro Nuna. Así que vénganse todos a pasar una noche increíble con toda la familia. Es un oigan, chicos, ¿saben familia. Bailar Salai? Es un experto. Ya, muy bien, entonces. Música, ven por aquí, papito, Ya, vente para acá. Todos tienen que bailar. Ah, yo no sé bailar. Empezamos por la derecha. Ya, derecha. Oye, sale bien. Eso sí. Saben bien. Ya, vamos, Enrique, vamos. Dale, coach, dale. Cuenta. Que se te caigan las medias. Eso así. Es que se pone zapateadito. Un zapateo, pero hasta decir chao. Eso. Ok. Con eso nosotros vamos hasta. No. Se caen las medias porque ya no hay liga. O sea, vuelven cama ajena. Media ajena. Ya sabemos por qué. En el Luna nos vemos, gracias. Vamos hasta la cocina de inmediato. Gatito. ¿Cómo dirías tú? A ver. En instantes, en la cocina del día. ¡Bravo! Bueno, pues, señores y señores, bienvenidos a la cocina del día. 8:23, hoy preparamos la fritanga. Fácil preparación. Este es un plato ya nacional. Si bien tiene un origen más al sur de La Paz, este plato también es muy popular en esta ciudad. Y lo que vamos a hacer ahora es una fritanga de estilo paseño. Los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso plato son... 2 kilos de carne de cerdo, 1/2 libra de chuño remojado, 1 libra de patasca o mote sin cáscara. Muy bien, 1 libra de papa, ají colorado molido, 2 cucharillas de pimienta, 1 cucharilla de comino, ajo, cebolla, hierbabuena, sal, a gusto. Así de sencillo. Primer procedimiento que sería. Muy bien. Del chanchito le vamos a sacar las grasitas. Los cueritos. Sí, las grasitas, ¿no? Esas grasitas las vamos a llevar al calor para que, para extraer la grasa misma. O sea, necesitamos la grasa para cocinar. Necesitamos, por eso se llama fritanga, ¿no? Porque la mantequita, ¿no? Frito al final. Muy ¿ya? bien. Mientras vas extrayendo la grasita, yo voy a pasar por este lado a hacer nuestro ahogado, ¿ya? Ya. Si bien ese plato se parece a otro que se llama mondongo, hay unas grandes diferencias. Se parece a excepción del mote. ¿No ven? En realidad se llama mondongo por el mote. Exacto. Claro, no, entonces es muy diferente. La diferencia del ají dentro del mondongo es que el ají no lleva cebolla. El ají en el mondongo es puro ají. ¿Ya? En el caso de la fritanga se le permite ponerle un poquito de cebolla, ¿ya? Le vamos a poner ajo. Después de eso, pimienta y comino. Y por supuesto un poquitito de sal. ¿Ya? Esto vamos a licuar. Excelente. Esto licuamos. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Cómo es el chachu, gatito? El chachu es una preparación. Hay dos chachus. Hay el chachu cochabambino y hay el chachu potosino. Ya. ¿Ya? Son diferentes. O sea, los concentramos un poquito en la fritanga. Ay, ¿Pero se parece? ¿O no? No, nada. Muy bien. Perfecto. Bueno, listo. Ya una vez que está licuado nuestro ají, pasaremos a la parte de la fritanga. ¿Cuándo? La grasita ha salido de los cueritos y de las mismas grasitas. Sazonamos solo con sal nuestra carnecita. ¿Qué parte de la carne de cerdo? Se puede hacer con cualquier parte del cerdo, ¿no? Pero personalmente yo les sugiero que hagan con costillita. A mí me encanta con costillita. Sí, es mejor. Bueno, la pierna en este caso tenemos vale, ¿no? De todo. Ya, muy bien. Ponemos y comenzamos a como que sellar la carne, ¿ya? Con la ayuda del mismo ají o del mismo, la misma grasa que ha salido, comenzamos a sellar la carne. Muy bien. Por otro lado, agarramos nuestro ají y lo vamos a poner a la olla. Ya está oliendo riquito por acá. Ya.
Una vez que sellamos esto, está muy fuerte, creo. Sí, creo que sí, gato. Le bajaremos un poquito. Un poquitito. Suele pasar. Y usted dirá, ay, qué difícil este gato chef. No, no es difícil, señora. Puede cocinar hoy en casa. Va a ver que en unos minutos va a estar nuestra frita. Una vez que sellamos, esto lo pone más para este ratito. Ya, luego que sellamos. Estaba súper caliente, ¿no? Ajá. Ya. No, pero sellamos la carne, bien selladita la carne. Y le vamos a agregar acá un poquito de fondo, puede ser, o si no, agua. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a hacer con esa agüita. Ah, está perfecto. Con esa agüita tiene que cocinarse nuestro chanchito. Acuérdense, miren ustedes. Ponemos el agua. El agua va a hacer que se cocine el chanchito, pero el agua también se va a evaporar. ¿Ya? Y cuando se evapore el agua, ¿qué es lo que va a quedar después? ¿Qué va a quedar? La misma grasita del chancho donde se tiene que tostar. Ah. Ese es el momento que tenemos que pasar a nuestro ají. Ají. Muy bien. Así de sencillo. Y así terminamos la primera Listo. Parte de la cocina del día. Así de fácil, señora. Ya lo sabe, estamos haciendo fritanga al estilo paseño. Así que prepárese. Mientras dejamos cociendo esto, tenemos mucho más. Y cerramos el primer sector de la cocina del día. Y quédese junto a nosotros porque más adelante estaremos hablando de la 23ª Feria del Libro. Nos están acompañando los miembros del colectivo Escándalo. ¿De qué nos van a hablar? Pues más adelante, quédese junto a nosotros. Vamos a una pausa. Enseguida, los pormenores en Al Día. Es la versión número 23 de la Feria del Libro. A usted le gusta leer, le gusta descubrir nuevos espacios y de pronto ir a un contexto, ir a un lugar donde un libro le puede presentar la historia. Pues bueno, quiero agradecer a Adriana Lanza que está junto a nosotros y también a Álvaro Arandia, miembros del colectivo Escándalo en tu Barca, porque nos van a hablar de la feria, pero además de las novedades. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación y la cobertura. Muy nosotros encantados de tenerlos acá, de verdad. Álvaro, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a Bolivisión por la cobertura. Realmente estamos muy felices de estar acá. Adriana, me comentabas antes de entrar a la entrevista que en la oportunidad, en la Feria del Libro, van a tener un encuentro muy interesante de mujeres que son escritoras, poetisas, en fin. Justamente como colectivo Escándalo en tu Barca, estamos nosotros organizando el primer encuentro nacional de escritoras, Escándalo en tu Barca. Ya. Por primera vez vamos a reunir a más de 30 escritoras en el ámbito de cultural, en el lugar, la Feria del Libro. Antes hubo algunos encuentros de 8 a 10 poetas mujeres, pero esta vez queremos visibilizar realmente el trabajo que estamos haciendo como mujeres, el aporte que estamos dando a nuestras ciudades, a las diferentes ciudades de Bolivia, y vislumbrar el espíritu de las ciudades. Ese es el objetivo, que las mujeres muestren lo que están haciendo y que el público en general aprecie este trabajo. Muchas veces no se conoce el trabajo que se está haciendo de escritores, varones o mujeres, pero esta vez sí hemos querido dar este espacio para que las compañeras, poetas, narradoras puedan plantear no solamente su poesía, su narrativa, sino que también hagan una reflexión crítica sobre el estar en la ciudad desde el punto de vista femenino. ¿Y está como un tema de empoderamiento? Justamente, estamos en un momento en que el mundo se está dando la vuelta, las mujeres están empezando a mostrarse, si bien siempre han sido trabajadoras, siempre han tenido espacios de lectura, de escritura, no siempre, desde que se permitió que aprendieran a escribir y a leer, pero esta labor tan ardua que es, además de ser escritora, ser madre de familia, tener que trabajar en otro lugar para poder sustentar económicamente, creo que es importante mostrarlo porque es un trabajo realmente arduo. Lo es. Álvaro, aparte del contexto de las mujeres, ¿qué es lo que más se va a poder también apreciar en esta feria? Bueno, en realidad lo que queremos es lograr la participación de toda la gente, ¿no? En realidad en el programa tenemos encuentro de los estudiantes con las escritoras, entonces todos van a poder tener un contacto directo con ellas para hacer un intercambio de experiencias y
y además vamos a tener artistas invitados. Va a ser un evento realmente muy interesado y tal vez jamás visto. Queremos que La Paz sea sede de esto. Estamos con el lema alumbrando los pasajes de la urbe, porque precisamente lo que queremos a través de este encuentro es alumbrar los pasajes de la urbe, pero de arte, de literatura, ¿no? Que es algo que todavía es muy incipiente en nuestro país. Empezamos hoy en la inauguración. ¿Hasta cuándo y dónde? Empezamos el jueves 2. La inauguración va a ser en realidad en la tarde, pero a las 10 de la mañana ya tenemos un encuentro con estudiantes hasta el día sábado, ¿no? Van a ser los eventos. Adriana nos va a ayudar un poquito con el, a desglosar un poquito el programa. Muy, me imagino que vamos a tener un programa amplio y toda la gente que quiera aproximarse lo puede hacer hasta el campo ferial Chuquiagomarca. En el lugar van a tener una exposición impresionante, no solamente de mujeres que están tratando de presentar el empoderamiento, sino que además de literatura, de lo que a usted le gusta. Quédese junto a nosotros, son las 8:30. Hay más en Al Día. Y continuamos con la cocina de la revista. Estamos preparando la fritanga. Ven ustedes que ya se ha reducido el caldito y con la misma grasita comienza a cocer el cerdo, ¿no ven? No nos olvidemos que a esta preparación tenemos que ponerle un poquito de hierbabuena. ¿Ya? Aquí está la hierbabuena. Vamos a poner junto con el ají porque la hierbabuena nos va a ayudar a digerir un poquito mejor los alimentos. ¿Ya? Agarramos cada chicharrón que ya está doradito dentro de nuestra preparación del ají. Doradito al ají. Y así poco a poco vamos a ir poniendo uno por uno los pedazos que ya estén dorados. Y de esta manera terminamos la segunda parte de la cocina del día y enseguida la presentación y la degustación de este plato boliviano, la fritanga de cerdo. Estamos de que Sobose ha modernizado y ampliado además su planta en Viacha y presenta un nuevo cemento de mejor calidad, pero ¿sabe qué es lo mejor? Al mismo costo. Vamos a conversar con el ingeniero Marcos López, quien es gerente nacional de comercialización de Sobose. Bienvenido, buenos días. Con buenas noticias para la población, cuéntenos. Así es. Gracias, Vania. Gracias a Bolivisión por la cobertura. Un saludo a todo el país. Justamente lo que dices, estamos presentando un renovado cemento Viacha. Lo hemos denominado cemento Viacha LP12 insuperable. Yo te explico por qué es insuperable. Porque a la tradicional calidad de cemento Viacha, ¿quién no conoce cemento Viacha? Está presente en la ciudad de La Paz, en el Alto, en sus provincias. Es el principal mercado de cemento Viacha, pero también está en diferentes departamentos del país. Pero todos tenemos cemento Viacha. Estamos rodeados de cemento Viacha en la ciudad. En un puente, en una cancha, en una casa, en una construcción, tú vas a ver cemento Viacha. Es la marca líder del país. Es la de mejor reconocimiento y posicionamiento. Y bueno, a esa tradicional calidad hemos añadido nuevas características. Nuevas características adicionales que nos permiten presentar al país el mejor cemento de Bolivia. Muy bien, y ahora la producción limpia, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, la producción limpia trata de un aporte a cuidar el medio ambiente. ¿Qué es lo que sucede? Sobose, al presentar este nuevo producto con estas características nuevas y renovadas, ha hecho una inversión, 85 millones de dólares en todo un sistema de molienda, de despacho, de almacenamiento de las materias primas, etcétera. Y toda la tecnología que estamos utilizando nos permite reducir la emisión de polvos, la emisión de cuando se trituran los materiales, cuando se los mueve dentro del proceso productivo, se generan ciertas emisiones y en este caso nuestra ampliación nos está permitiendo reducir esas emisiones. Por lo tanto, estamos utilizando un molino, el primero en el país, el primero que se instala es un molino de cemento de tipo vertical, que nos permite producir un cemento de características de granulometría muy uniforme, que le van a dotar a las mezclas que se fabrican o sea, que se realizan con el cemento una mejor compacidad y por lo tanto una mejor impermeabilidad, una mejor durabilidad, resistencia a ataques de agregados agresivos, de sulfatos, un menor calor de hidratación que le va a otorgar también a las mezclas un menor riesgo de fisuración, por lo tanto mayor durabilidad, o sea, características nuevas que nos permiten sacar un cemento que antes no podíamos realizarlo por la tecnología. Hoy se ha invertido en la planta Viacha esta cantidad que te comento para producir el mejor cemento de Bolivia. Ahora la gente se pregunta, con esta modernización de la planta de Viacha, ¿será que los precios incrementan o se mantienen? No, se mantienen, se mantiene mejor calidad, mismo precio.
eso es algo positivo para la gente que consume, ¿no? Los mercados, La Paz, El Alto, que principalmente consumen este producto. Ahora, la comercialización se está realizando a nivel nacional, se ha aumentado también la producción. Así es, Sobose ahora tiene la capacidad de producir cerca de 2.9 millones de toneladas al año. Estamos hablando de casi 60 millones de bolsas de cemento y estamos pues en los 9 departamentos del país. Garantizamos la producción entonces, el abastecimiento a todo el país y sin duda alguna también la calidad de este cemento. Así es, todo el país tenemos la producción garantizada, la calidad ha mejorado, los precios no han subido. Esa es la oferta de Sobose. Y buenas noticias para los consumidores. Gracias. Entonces, gracias por su visita y traernos estas buenas noticias. Ya lo saben, hemos hablado acerca de Sobose y que moderniza su planta Viacha y que presenta además un mejor cemento de calidad y al mismo precio. Tenemos mucho más en Al Día. Nos vamos hasta la cocina con el Gatito Chef. Bueno, pues señoras, señores, nos toca la presentación del plato. No va a ser una presentación un poco clásica. La mejor parte, si lo mismo. Como siempre, me toca a mí. Está bien. Por supuesto. Ustedes están preparados. ¿Qué vamos a hacer? Gatito está sirviendo. ¿Cómo quedó nuestra fritanga el día de hoy? Ahí estamos. Luego de la cocción. Oye, se ve delicioso eso con el juguito tradicional. Con su juguito encima. Juguito encima. Juguito picante le pusiste, ¿no? Juguito picante. Leve. Ahí limpiamos bien el platito, ya. Ahí estamos. Y bueno, pues mientras Edison se está antojando. Bueno, sí, mientras Edison está viendo nuestra deliciosa fritanga, quiero que me comente cómo está el tráfico paseño a estas horas de la mañana. Querido Edison, te veo algo abrigado. ¿Cómo está el tráfico en el sector donde tú estás? Sí. Hace frío, querido Juanpi. Espero me guarden un poquitito de fritanga. Bueno, yo quiero decirles, chicos, que aquí en lo que es la avenida 20 de octubre y Belisario Salinas, pues el tráfico vehicular es normal, siempre hay gran afluencia de vehículos, pero transitan con normalidad, respetan justamente lo que son las señales de tránsito, los semáforos, como también estamos viendo también la presencia de lo que es el personal de tránsito, donde están controlando, chicos, lo que es los parqueos. Y aquí estamos viendo, justamente si la cámara me ayuda, cómo aquellas personas o aquellos que estacionan en lugares que están indebidos, pues le ponen su trampita, ¿no? Para que no pueda, bueno, para que pueda pagar justamente la infracción. Recordemos que es 3 bolivianos la hora, aquellas personas que quieren estacionar justamente por la Plaza Avaroa, pero como les digo y les repito, el tráfico vehicular está totalmente tranquilo. Muy bien, ahí está, tomar las previsiones, no se puede parquear en lugares donde está prohibido y claro, la policía. ¿Y cómo está el clima? ¿Me decías que hace algo de frío, querido Edison? Hace frío, querido Juanpi. Ahorita estamos a unos 6 grados. Realmente está, si bien saliendo los primeros rayos de sol, las bajas temperaturas se sienten. Se pronostica que a medida que vaya avanzando las horas, puede que suba un poquitito más las temperaturas y nos podamos calentar. Sin embargo, no está de por demás de que las personas tomen los recaudos necesarios, salgan con un buen paraguas, salgan bien abrigados, con su chalinita, porque pues es cambiante el clima en la ciudad de La Paz. Muy bien, muchísimas gracias Edison Restrepo por este reporte en directo desde la Plaza Avaroa en este instante de movimiento vehicular que se vive en ese sector, en el céntrico de la ciudad de La Paz. Chao, Edison. Bueno, lo que decíamos, mi querida Vania. ¿Y has enojado conmigo? No. ¿Es de verdad? No, me ha llegado el Wilcaparu. Gracias. Ay, cada día te voy a traer un matecito. Sí. Gracias. Chicos, les preguntamos, ¿van a tener presentaciones? ¿Dónde van a estar, por favor? Claro que sí. Bueno, vamos a reiterar la invitación. Vamos a estar este viernes 3 de agosto allá en el Hotel Torino junto a Juglares del Sur y Freddy Valdivieso. Cantares, bueno, del cual formo parte yo. Ya los chicos ya se vienen, ya justamente, ya van a llegar justamente hoy. Y vamos a estar con el ballet El Bagual también. Vamos a estar pasando una noche increíble, dando por ahí la bienvenida a un mes como es agosto, mes de la patria, mes del Chaco también. Y bueno, vamos a pasarla súper bien.
Por supuesto, espero que puedan ir un ratito también. Claro, ustedes. Sí, vamos a ir por este lugar, ¿no? Para poder bailar además esta fiesta chura, como dicen. Una linda cueca, sí. Por ahí una chacarera, si se anima a bailar Héctor también. Por favor, claro que me enseñen y yo bailo. Música, entonces, ¿te parece, vale? Claro que sí, me reparece. Música. Ya no, aro-aros, ¿no? No, ya no, por favor. Unito, el ultimito. Sí, sí, pero... ¿Usted quiere hacer un aro-aro, Freddy? Métele aro-aro, métele. Sí, claro, dice. Zapatito quisiera hacer en tu delicado pie para ver de abajito lo que el zapatito ve. Romántico, ¿eh? Música en vivo. Música en solo vivo. En el día. Adelante, chicos. Bailadito, bailadito. ¡Qué bonito! Así me gusta. ¡Aventito! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. La vuelta. Pero es de volver. No llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años, ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. ¡Vámonos, palmas! ¡Laira! Ya la pagarán, no llore, prenda, pronto volveré. Que se venga la segunda. No se me deje, Héctor, que me voy por ella. Asístase. Estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Pero he de volver. No llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años, ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Pues es ver la presentación de este platito fritanga paseña. Bueno, ella no pudiste aguantar, le has echado un chinito, una papita y sobre todo este delicioso ají de cerdo, en otras palabras, fritanga. Fritanga, ahí está. Vamos a ver cómo quedó. ¿Qué tal está? Espectacular, gatito. Muy bien, espectacular, todo tuyo, señores. Bueno, y de esta manera nos despedimos con más música. Con el grupo. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Ya
hay alegría en mi corazón. Con tu presencia me tras el sol. Mano sencilla, mano de amor. Vino en la mesa y le da el calor. El pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel. Abre mi casa mientras yo esté. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu boda. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar. Deja un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan. Tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, tu presencia me trae el sol. Pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Abre en mi casa mientras esté. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz, el grato recuerdo. Gracias, queridos amigos. Nos esperamos. Nos hicieron bailar. Que me encanta esa música. Vaya, que le encanta dar vueltas. ¡Ay, qué felicidad, amigo mío! ¡Qué felicidad en el día, de verdad! De verdad, chicos, tenerlos acá en el programa. Para nosotros ha sido genial y que les vaya muy bien. Gracias. Un fuerte aplauso una vez más para Freddy Valdivieso, los cantareros que nos están acompañando hoy, los Ciudades del Sur. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Un abrazo! ¡Chao, país! ¡Chao! ¡Chao, hasta mañana! La cuesta de Castellón, son río y el verde sosal. Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes.